Pues bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este tercer foro, bueno, al primer foro internacional que hablará sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, perdón, titulado Enfermeras con Conciencia. Y me complace mucho darles nuevamente la bienvenida a todos ustedes a esta gran sesión académica que hemos preparado con mucho, mucho cariño. Y en primer lugar, les quiero agradecer la participación a cada uno de ustedes en esta celebración donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Gracias a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión a través de nuestras diversas plataformas como el Zoom, Facebook y YouTube, esperando que lo compartido aquí les aporte los conocimientos para que su quehacer científico sea de mejor aprovechamiento en la gran disciplina que es enfermería. Espero que disfruten tanto como nosotros de las ponencias de nuestros magníficos panelistas, que el día de hoy nos acompañan. Bien, pues estamos recibiendo saludos y tenemos personas del Estado de México, de Tlaxcala, de Sonora también. Gracias por acompañarnos en este evento académico. Y quiero platicarles que, bueno, a partir de que se declara este Día Internacional el día 15 de enero, de febrero, perdón, se declara en resolución del 22 de diciembre el órgano de las Naciones Unidas representadas en los Estados miembros aprobó una resolución en la que la afirmación del Día Internacional y alababa las iniciativas llevadas a cabo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia busca reforzar la vinculación entre la ciencia, la política y la sociedad para trazar estrategias orientadas a mejorar el presente y futuro de las mujeres y niñas en la ciencia. Por otro lado, la transformación en el paradigma de la enfermería ha ido de la mano con el cambio del rol alcanzado por las mujeres dentro de la sociedad mexicana. La equidad obtenida en los ámbitos familiar y cultural corresponde con una dignificación y revaloración del papel de la enfermera al interior de los centros de trabajo. Trátese de hospitales, trátese de escuelas, centros comunitarios o centros de investigación. Se considera que el 90% de las enfermeras en el mundo son mujeres. Es importante recalcar el papel que han desarrollado la enfermería como profesión de ciencia. Sumamente son importantes para identificar que existe un gran problema que debemos erradicar, como lo son los prejuicios y los estereotipos de género, que se extienden desde años atrás
ya que continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la ciencia. Debido a esto, en los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Conforme a esto, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto a todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible también. En este foro, AMEFRUS hace un reconocimiento muy grande y muy especial a las mujeres y su papel en el desarrollo del cuidado. Pues bien, vamos a dar comienzo a nuestra actividad académica y me voy a permitir presentar con mucho, mucho orgullo y mucho, mucho honor a la doctora Carla Ivonne Mijangos Fuentes, codirectora de la Red de Investigadoras Independientes. Maestra, por favor, si nos gusta abrir su cámara para presentarla. Nos daría mucho gusto conocerla. Maestra Carla, sea bienvenida. Mucho gusto en conocerla en persona. Gracias, maestra Laura. Creo que ya tengo encendida la cámara. No sé si se ve o es aquí mi señal que anda fallando. Déjenme platicarles una síntesis curricular porque la maestra Carla ha tenido trabajos muy, muy importantes sobre su trabajo. Sí se ve su cámara, maestra. Sí se ve. Permítame presentarla como usted se merece, compartiéndoles a nuestros participantes una pequeña síntesis porque es muy grande su trabajo. La maestra Carla Ivonne Mijangos Fuentes es licenciada en enfermería, es especialista en enfermería pediátrica, máster en investigación y rol avanzado en enfermería, también es maestra en docencia, doctora en ciencias sociales, está diplomada en Temazcal, diplomada en antropología de la salud y el cuerpo, becaria del postdoctorado CONACYT en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es también codirectora de la Red de Investigadoras Independientes, codirectora del colectivo Enfermeras Diversas y Disidentes, directora del Comité Científico de la Sociedad de Diplomados de Alta Especialidad Clínica. También es miembro activo del Círculo Feminista Al Aire FOPA. También es miembro de la Red de Mujeres en Salud, editora y productora del programa de Radio Salud Intercultural, Radio Omahuaca. También es miembro del grupo de la tecnología feminista Las Huellas de Sofía, experiencia clínica de la investigación y docente en instituciones de salud universitaria. Maestra, bienvenida. Sí, en este foro internacional. Y muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Pues buenas tardes a todas, todos, todes. Maestra Laura, qué gusto. Muchas gracias por esta honorable presentación. La verdad es que la he disfrutado y la he sentido y le agradezco bastante pues esta atenta presentación y muy significativa para mí. Y pues también agradecerle a esta asociación tan maravillosa y tan reconocida dentro de nuestro país y a nivel internacional que ha trabajado fuertemente
pues por la docencia, ¿no? Por este concepto pedagógico que tanto también estamos luchando dentro de nuestra profesión. Así es que muchas gracias al maestro Antonio, al maestro Israel y a todos los que conforman esta maravillosa red. Y pues gracias a todas y a todos y a todes quienes están hoy aquí con nosotros y pues qué honor que poder compartir algo con ustedes, que más que una ponencia, yo creo que es una plática que vamos a tener y que a mí siempre me gusta esto del intercambio, ¿no? Creo que es lo más enriquecido de cualquier actividad. Así es que, pues bueno, me voy a permitir compartir la pantalla, una pequeña presentación que he elaborado también aquí para ustedes. Si ahí me avisan si se está viendo. Creo que ahí ya. Bueno, creo que ahí ya se está viendo. Me dicen si es que hay algún problema, si no se ve, me lo pueden confirmar. No sé, maestra Laura, si se está viendo ya la pantalla. Sí, doctora, ya la Sí, podemos ver. ok, Adelante. correcto, muchas gracias. Bueno, pues a mí me asignó el maestro Marco en este foro tan importante, ¿no? De hablar de enfermeras con conciencia, ¿no? Que también tiene ahí una combinación de letras muy interesantes también, ¿no? Y que a veces nos hacen no solamente ser conscientes de estar en nuestra realidad, sino también nos habla ahí de un aspecto científico que también tenemos, estamos en ese rol. Y pues el maestro Antonio me ha asignado un poco a hablar, ¿no? De este tema tan interesante que es mujeres en el liderazgo de la ciencia, ¿no? Yo quiero comenzar, la verdad, pues pensando y un poco platicando con ustedes, que siempre creo que nos hemos preguntado esta parte de la ciencia para qué, más allá de lo que ya sabemos, ¿no? Más allá de este concepto y de estos conceptos multidiversos en los que nos hemos encontrado y que nos hablan de qué es una ciencia o qué es la ciencia o cuáles son las diversas ciencias, y que creo que lo tenemos muy claro, ¿no? En esta parte del método científico y todos estos rollos que no me los voy a aventar hoy porque creo que ustedes saben mucho más que yo. Pero sí que nos hemos cuestionado muchas veces, y a mí me gusta pensar desde este paradigma crítico, ¿la ciencia para qué? O las enfermeras, ¿para qué hacemos investigación? ¿O para quién hacemos investigación? ¿O realmente qué beneficio obtenemos nosotras haciendo ciencia o consumiendo ciencia, ¿no? Que creo que son muchas de las preguntas que nos hemos cuestionado conscientemente, ¿no? Hablando de este concepto que nos colocaron los maestros, ¿no? Esta conciencia, ¿no? Y aquí entonces empezamos a ver un poco que la ciencia, bueno, yo he tomado parte de lo que dice la UNESCO y un poco también de mi propia experiencia. Y ciertamente, pues la ciencia, nos dice la UNESCO, es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Creo que esto es muy importante y también nos requiere tomar mucha conciencia de lo que esta enmienda tenemos con la ciencia, ¿no? De que la ciencia tiene que apoyar primeramente tiene que ser colectiva. Una ciencia no puede ser individual, porque si es individual, el pensamiento va a ser utilitarista y por tanto la ciencia no va a aportar a la humanidad. Creo que algo de lo que siempre nos hemos preguntado en la ciencia es ¿qué hemos transformado con la ciencia? Más allá de publicar, de todo esto que nos exige la ciencia, de tener una productividad, entre comillas, significativa para la ciencia, para toda esta empresa, ¿no? Llamada investigación y cientificidad. Entonces aquí, más allá de este aspecto de consumir y de tener una cantidad de publicaciones, es esto, ¿no? ¿Con cuántas investigaciones nosotros realmente hemos transformado nuestra cotidianidad? Ya no hablemos de nuestro país, del mundo, sino de nuestro entorno próximo, el hogar, la escuela donde trabajamos, el hospital donde laboramos, ¿no? Las personas con las que nosotros diariamente coincidimos, ¿qué tanto hemos transformado? Y ahí es donde vemos que la ciencia entonces tiene que ser colectiva, tiene que ser multidisciplinaria, tiene que ser pensada por personas que investigan, pero también personas que son parte de la investigación y no como un objeto, sino como sujetos pensantes que también tienen que pensar, valga la redundancia, tienen que hacer investigación. Entonces aquí vemos que lo que nos dice la UNESCO es muy importante porque nos habla de una empresa que crea o va en pro de la humanidad. Entonces, por tanto, tiene que ver con esta parte de no solamente beneficiarme a mí
sino que tenemos que colaborar con la humanidad de alguna forma, ¿no? También la ciencia nos permite vivir más tiempo y mejor. Creo que esta es una de las afirmaciones que nosotros tenemos mucho más claros en todo esto que le llamamos mundo científico, ¿no? Claramente sabemos que a través de la ciencia nosotros hemos innovado, hemos creado nuevas formas de cuidado, hemos pensado mejores formas de dar docencia, de ser alumno, de vivir sanamente, de vivir en cotidianidad, y obviamente que esto nos permite mucho mejor vivir de lo que hemos vivido otras. Pero también nos dice, ¿no? La ciencia nos ayuda a conseguir agua, dice la UNESCO. Y ciertamente, ¿no? Creo que no hemos logrado inventar el agua, que creo que es algo de las cosas que la ciencia no hemos alcanzado y que tenemos esta limitación, pero que sabemos que hemos tratado, que se ha buscado a través de la ciencia de formas mejores, no solamente de conseguir y de producir, sino de cuidar el agua. Y que a nosotros creo que ahí es donde nosotros como enfermeros, como enfermeras, lideramos esta parte de cómo co-cuidamos el ambiente también a través del cuidado que tenemos y la conservación de este líquido vital que es el agua. Y bueno, también, ¿qué nos ayuda? Bueno, además, ¿no? Suministramos energía, hace la vida más agradable, ¿no? Creo que nosotros como cuidadoras, cuidadoras, cuidadores científicos, buscamos principalmente hacer la vida más agradable, la propia, pero también la de las personas con las que estamos en en este proceso de cuidado. Tratamos de hacerles una vida más agradable. Si no logramos sanar, no logramos restablecer a la persona en su completo estado de bienestar, sí que logramos que sea agradable el tiempo que esté o que permanezca sobre la tierra, ¿no? Y algo muy importante que esto personalmente lo digo es alimenta nuestro espíritu. La ciencia alimenta nuestro espíritu porque la ciencia es algo que nunca culmina. Es como mirar el universo y pensar y decir dónde termina el universo, ¿no? Hasta dónde termina o dónde conecta el mar con el cielo que vemos esa inmensidad y que nunca avanzamos en el mar y nunca vemos dónde termina, ¿no? Justo la ciencia y la investigación es eso, un alimento que va directamente hacia nuestro espíritu, que va creando esa necesidad de contestar y de responder esas preguntas que nos hacemos constantemente. Llegamos a alcanzar esa pregunta y en ese mundo de pregunta que alcanzamos nos surge otro mundo de más preguntas, ¿no? Alguien me decía en algún momento, la ciencia o la investigación, más que responderte una pregunta, te sirve para preguntarte más cosas. Y efectivamente, entonces por eso es que nuestro espíritu cada vez se va alimentando más. Cada vez surgen nuevas cosas y pues esta emoción y este espíritu que revienta por querer también seguir, ¿no? Seguir indagando y que esto lo tenemos desde muy pequeñitos, ¿no? Desde muy pequeños siempre nos cuestionábamos todas las cosas que ocurrían alrededor. Entonces, sabiendo todo esto, que ya ustedes lo tienen súper, súper claro, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Hola, hola, creo que estamos teniendo una situación técnica con la doctora. Vamos a dar unos minutos para que pueda volver justamente a ingresar a la sesión. Entonces, creo que tiene ahí unos problemas técnicos, pero bueno, saben que cuestiones de la tecnología que a veces nos sobrepasan, así que daremos unos minutos para ver si se puede volver a conectar. A todos los que nos están ya siguiendo por las diferentes redes sociales, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, a los que están a través de Facebook Live, los que están a través de YouTube, los que están aquí en la sala de Zoom, muchísimas gracias. Y no se olviden de poder compartir esta transmisión que estamos teniendo el día de hoy, ¿sí? Con todos ustedes y compártanla.
Por favor, escríbanos en los comentarios desde dónde se están conectando, desde dónde nos están viendo, ¿sí? Y ayúdanos justamente a poder compartir para que más colegas puedan estar o puedan tener acceso justo a esta actividad académica que tenemos el día de hoy en el marco de que se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bueno, pues vamos a dar seguimiento. Sabemos que las transmisiones en vivo, pues justamente tienen algunas situaciones, ¿no? Seguramente inclemencias del clima y a veces creo que la tecnología nos rebasa. Estoy tratándome de comunicar con la doctora Carla y bueno, vamos a esperar a que pueda
justamente pueda restablecer la conexión. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a nuestro foro. Realmente es un gusto poder saludarles, el maestro Urbino Antonio Anguiano Alba. Reciban un saludo desde Ciudad de México y gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión desde las diferentes plataformas. Reitero a todos los que están aquí en la sala de Zoom, a los que están en el canal de YouTube y a los que nos están siguiendo a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos. Y estamos justamente en este foro. Qué importante es el papel de la mujer. La enfermería se ha desarrollado desde el origen, aunque es muy interesante saber que la primera escuela de enfermería fue identificada para varones. Sin embargo, la enfermería se ha desarrollado como una ciencia desde las aportaciones que han hecho las mujeres. Por eso AMEFRUS organizó este foro en el marco de la celebración de la mujer y la niña en la ciencia, y con este título, Enfermeras Conciencia, porque al final la enfermería debe de tener la conciencia de que el desarrollo profesional y científico, por supuesto, que puede derivarse y crecer desde la investigación. Y entonces, si les parece, vamos a dar seguimiento con nuestra siguiente ponente que ya está con nosotros. Esperemos que pronto se pueda restablecer con la doctora Carla y continuar a lo mejor más adelante con su disertación. Pero para mí es un gusto poder darle la bienvenida a nuestra siguiente ponente que justo ya está con nosotros, y quiero justamente enviar un saludo, enviar un gran abrazo muy, muy afectuoso, porque el día de hoy también nos acompaña una enfermera, una mujer de ciencia, una mujer investigadora, y me estoy justamente refiriendo a la doctora Araceli Díaz Oviedo. Y hasta San Luis Potosí, doctora, un gusto poder saludarla. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este foro. Gracias por ser socia Mefrus, y de verdad que va a ser un gusto poder escucharle. Así que hasta San Luis Potosí le mando un abrazo muy fuerte. Y déjenme decirles que si les leo toda la reseña curricular de esta enfermera investigadora, de esta enfermera que hace ciencia, creo que podríamos tardar mucho tiempo. Entonces voy a permitirme leer un resumen, si usted me lo permite, doctora Díaz, un resumen de su amplia trayectoria académica, y poder presentarla para darle seguimiento justamente a nuestro foro. Y la doctora Araceli Díaz Oviedo, ella es catedrática de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella de formación es licenciada en enfermería, además tiene una maestría en ciencias de enfermería por la Facultad de Enfermería de Celaya de la Universidad de Guanajuato en México. Ostenta el doctorado en ciencias de enfermería en la Enferma Fundamental Universidad de San Paulo de Brasil, y además es postdoctorado en el programa de posgraduación de la Universidad Federal también de Piauí, si es que lo mencioné bien, de Brasil, además de ser profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y se encuentra justamente adscrita a la Facultad de Enfermería y Nutrición desde 1997 hasta la fecha. Una gran trayectoria docente y académica. Tiene la categoría de profesora investigadora de tiempo completo nivel 6, reconocimiento del perfil deseable PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Además, es docente, investigadora, tutora y desarrolla actividades de gestión, como ser titular de investigación de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y directora de proyectos estratégicos de la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta misma universidad. Ella ha sido galardonada con méritos y premios a nivel nacional e internacional, además de ser profesora de programas académicos de enfermería en México y en otros países, tanto de pregrado como de posgrado. Ha realizado publicaciones científicas en revistas indexadas y de alto impacto. Y el día de hoy se conecta, está con nosotros para poder seguir compartiendo en este foro del Día Mundial, en este foro, en el marco del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la ciencia, y justamente ella nos va a hablar del rol de la enfermera en la ciencia y la investigación. Así que muchísimas gracias, doctora Araceli, por estar con nosotros, y le cedo la palabra. Un gusto saludarla. Conocemos su trayectoria, y ahí en la distancia, doctora, reciba un abrazo y gracias por ser una enfermera conciencia y por ser una enfermera investigadora que aporta al desarrollo de la enfermería. Un gusto, maestra, bienvenida, y le cedo el micrófono y le cedo la palabra.
Muchas gracias, maestro Urbino Antonio Anguiano. Agradezco a usted y a esta asociación por la invitación que me hacen, que había sido un gusto para mí. Los he seguido durante un buen tiempo en sus presentaciones, en sus transmisiones que hacen por las diferentes redes. Me he inscrito a algunas de estas actividades y pues hoy para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de la experiencia del trabajo de investigación que pues he realizado a lo largo de esta trayectoria. Como decía la doctora hace un momento que estaba presentando, más que una conferencia, yo quisiera hacer como, con ustedes como una plática de esta experiencia del rol de la enfermería en investigación. Voy a intentar compartir la pantalla, maestro Urbino, espero no se complique, que luego... Me está compartiendo, doctora. Ahí está, perfecto, listo. ¿Ahí se ve? Ya, totalmente la podemos ver. Gracias, doctora. Adelante. Bueno, pues voy a comenzar. Les mencionaba agradeciendo a usted por esta invitación, a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, desde las diferentes regiones y estados de nuestra República Mexicana y por ahí de algunas otras regiones de Latinoamérica. Gracias por estar el día de hoy aquí con esta actividad tan interesante de Enfermeras Conciencia en este foro del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues bueno, comenzando con esta participación que el día de hoy les ofrezco en esta tarde, es hablarles un poco de lo que ha sido el rol y desde luego la función importante que desempeña enfermería en la investigación y por ende en la ciencia. Para muchos de nosotros es sabido que, y lo decía hace un momento el maestro Urbino, la historia de la enfermería pues se va remontando a tiempos antiguos donde pues había sido la atención médica que se proporcionaba por medio de personas que en ocasiones no tenían alguna formación específica en el campo de la salud, sino que tenían un interés por el cuidado de la persona, por atender, por ayudarlos a recuperarse, por pensar en ese cuidado a esos enfermos y pues ha existido durante mucho tiempo. Sabemos que en la antigua Grecia se destacaba pues la figura de las iatricas, no sé si lo pronuncié bien, pero así está escrito en la... En los registros históricos, que eran mujeres que se dedicaban al cuidado de los enfermos en sus hogares. Y en la época del Imperio Romano, pues las mujeres conocidas como matronas también desempeñaban un papel crucial en esta atención de los enfermos. Entonces, así, la figura de la enfermera, tal como la conocemos hoy en día, pues se originó en la época medieval con la creación de esos primeros hospitales. Durante este periodo, las enfermeras pues eran en su mayoría religiosas o monjas que se encargaban de cuidar a los enfermos y desde luego a proporcionarles pues un alivio o un cuidado espiritual. En el siglo XIX, la enfermería comenzó a evolucionar gracias al trabajo de grandes figuras como es esta máxima exponente, esta máxima representante nuestra, que es Florencia Nightingale. Para todos conocidos, nosotros quienes estamos en esta disciplina, en esta enfermería, pues que esta máxima exponente se convirtió en esa madre fundadora de la enfermería moderna. Pero, pues, ¿quién era Florencia Nightingale? Muchos de nosotros, dentro de la historia y la formación profesional que hemos tenido, sabemos que la figura de Florencia Nightingale surge en este siglo XIX, que comenzó a evolucionar la práctica, la profesión de enfermería, gracias a esas contribuciones y trabajos que realizó durante el tiempo que se dedicó al cuidado de los enfermos, a la búsqueda de información, a la búsqueda de soluciones y estrategias para el cuidado de una población en particular. Sabemos que Florencia Nightingale nace en el 12 de mayo de 1820 en Londres y muere el 13 de agosto de 1910, y se fijan, ella murió pues muy mayor, ¿verdad? Y se convirtió en esa madre fundadora de esta enfermería moderna que nosotros conocemos hoy día.
pero es muy importante rescatar, pues, cuáles fueron esas aportaciones que tuvo esta máxima representante. ¿Y por qué rescatar esas aportaciones? Bueno, pues porque ustedes se van a dar cuenta y les voy a recordar que debido al trabajo, la trayectoria y el interés que tenía ella por el cuidado de la salud, formó un hospital en San Juan de Dios, en Londres. Formó ese hospital y llevó a cabo, pues, un trabajo excepcional durante el tiempo de la Guerra de Crimea en 1854, donde mejoró las condiciones sanitarias y redujo tasas de mortalidad en los hospitales militares. ¿Por qué creen ustedes? Todos sabemos porque hizo grandes descubrimientos y buscó a través de diferentes métodos que hoy conocemos, que es como el método científico, por el cual ella busca un problema que está aquejando a la población que cuidaba, buscó una respuesta, buscó estrategias y mejoró las condiciones, pues, de salud de esa población. Por eso fue que redujo esa tasa de mortalidad en los hospitales. Llevó esos grandes trabajos que les estoy mencionando. Por otro lado, también esta máxima exponente desarrolló una teoría basada en esos descubrimientos, que fue la teoría basada en un medio ambiente médico que era idóneo, así como proponer los cuidados adecuados que deberían de tener los profesionales de enfermería, o en ese entonces llamados enfermeras, con sus pacientes. Y tales propuestas se empezaron a practicar no solamente en ese hospital, sino en múltiples hospitales, para mejorar las condiciones sanitarias de esa población que cuidaba. Pues bueno, ¿qué otra aportación importante hizo esta grande exponente que aportó a la ciencia? Pues fue descubrir algo que le llamó el diagrama de área polar. Ahorita les voy a decir o recordar de qué se trata. Debido a este descubrimiento tan importante, esta Florencia Nightingale fue reconocida y además invitada a ser miembro de la Royal Statistical Society, siendo la primera mujer en acceder a esa sociedad. En esa época, pues, este tipo de sociedades matemáticas, científicas, filosóficas y de salud, entre otras, únicamente estaban compuestas por hombres científicos, hombres de ciencia, hombres estudiados, pero no sabían que Florencia Nightingale tenía toda una gran trayectoria en formación académica, pero además en experiencia de trabajo y descubrimientos en materia de salud. Pero bueno, también por otro lado, quiero mencionarles o recordar por aquí que cuando esta máxima exponente hizo esos grandes descubrimientos, inspiró a otros a poder desarrollar algunas otras fundaciones, hospitales o bien formas o modelos de cuidado. Tan es así que ella fue quien inspiró a Henry Dunant, que fue el fundador de la Cruz Roja. Apoyó a esta grande fundación, esta grande asociación, para que se creara la Cruz Roja para el cuidado a la población en esos periodos de guerra en esos países. Y bueno, por otro lado, les quiero mencionar, este fue uno de los grandes descubrimientos de Florencia Nightingale, que es el que les mencionaba, el diagrama de área polar. ¿Qué significaba esto? Pues bueno, este diagrama de área polar fue un descubrimiento que ella elaboró para dar una representación de datos estadísticos de la población que ella cuidaba, de la situación como los encontraba, de la evolución de los problemas de salud, de las estrategias de cuidado que empleaba y de los resultados que obtenía. Pero como no le entendían de manera directa cuando ella les explicaba, entonces ella ideó, porque ella era también matemática, creó este diagrama, que no es más que una representación estadística y gráfica para datos de investigación.
Entonces, si se fija, el rol de la ciencia, perdón, el rol de la investigación ha estado a lo largo de todos estos años en nuestra disciplina de enfermería, con estas grandes aportaciones a lo largo de la historia. Y esta solamente es una máxima exponente. Tenemos muchas más. No es el enfoque de esta conferencia hablarle de todas esas grandes expositoras de las y contribuciones que han hecho a la ciencia de enfermería. Sin embargo, este es como que una de esas grandes contribuciones a la ciencia. Ella fue entonces una pionera en hacer o generar representaciones visuales de datos estadísticos para que se plasmara con mayor facilidad que pues datos cuantitativos de esas investigaciones que en ese entonces Florencia Nightingale estaba realizando. Fue perfeccionando este método gráfico circular que se creó en 1801 con un toque innovador para representar de manera certera los datos estadísticos que estaba encontrando como resultados. Después de esto se hicieron algunas modificaciones, hizo algunas acotaciones y finalmente se quedó de esta manera, llamándole, pues, lo que les mencioné, el diagrama polar. Esto fue lo que le llevó a ese gran reconocimiento con esos matemáticos y entró a esa sociedad y fue reconocida por múltiples asociaciones importantes en esa época, en ese país. Bueno, ese fue uno de los grandes aportaciones. Entonces, con ello, quiero rescatarles que Florencia Nightingale fue, pues, una enfermera, además fue una escritora, fue una estadística considerada pionera de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Por lo tanto, fue la primera enfermera investigadora. ¿Por qué la primera enfermera investigadora? Bueno, otro punto importante para poder determinar o señalar hoy día que ella fue una investigadora es que ella creó una importante aportación en la ciencia de enfermería, puesto que estaba inmersa dentro de la formación de enfermeros educados o formados en centros educativos y no únicamente en cursos pequeños para atender a cierto tipo de población. Entonces, bajo este interés de esta grande investigadora, gracias a estos grandes descubrimientos y a sus aportaciones, pues ella tuvo la iniciativa de crear un programa de formación de enfermería. Tan es así que les había mencionado que ella formó un hospital y en esa época las enfermeras o los enfermeros se formaban dentro de los hospitales, porque ahí era donde se veía la necesidad de esta profesión para el cuidado a los pacientes. Entonces, en estas situaciones, pues creó esas escuelas que más adelante fueron extraídas de los hospitales para ser incorporadas a otros ambientes, que fueron los ambientes universitarios. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero ¿cómo fue que surgió con esta incorporación de los hospitales? No se quedó únicamente pensando en que voy a fundar un hospital por necesidades de atención a la población, sino que además requiero de personal preparado para que pueda atender a la población dentro de estos hospitales. Por lo tanto, se vio en la necesidad de crear una escuela, la primera escuela de enfermería, que fue una escuela de entrenamiento de Nightingale. Ella solicitó, puesto que ya estaba dentro de una sociedad importante con recursos económicos fuertes, entonces les dijo: ¿qué creen? Que yo requiero de crear
una escuela para profesionales de enfermería y le otorgaron un recurso económico, un más o menos, hice aquí un tanteo, fueron 45 mil libras, hoy día son casi 1 millón de pesos, con lo que ella fundó y creó la escuela de enfermería del Hospital de San Tomás en Londres, donde se enseñaba a las mujeres esas habilidades necesarias para cuidar a los enfermos dentro de los hospitales. Entonces, por otro lado, esto también la llevó a desarrollar una teoría basada en el ambiente médico, como les había mencionado, que era idóneo, así como para poder señalar y describir los cuidados adecuados que deberían de tener los profesionales de enfermería con sus pacientes. Y tal modelo o teoría de cuidado era el que imperaba en la dinámica de trabajo de esos hospitales. Entonces, pues si se fijan, por eso es que yo les mencionaba que Florencia Nightingale con ello, pues fue la primera enfermera investigadora. Asimismo, en esta misma teoría, ella realizó múltiples escritos que la llevaron a publicar y hacerse reconocer ante las diversas sociedades con esos hallazgos que ella tenía. Entonces, esos aspectos de sus notas sobre enfermería reflejó o dio a conocer esa teoría ambiental en salud, que según Nightingale era el entorno fundamental para la recuperación de los pacientes. Asimismo, también ella dentro de esta teoría hablaba de los factores importantes, pues de la pureza del aire, del saneamiento del ambiente, de la incorporación, pues de una luz natural más que de una luz artificial o de una oscuridad, porque no había luz, ¿verdad? Entonces, pues o luz natural o luz directa. Decía que el paciente debía de respirar en un ambiente completamente limpio, con una temperatura agradable para el cuerpo, que no sienta calor, que no sienta tanto frío, entonces que debía de haber pues un mecanismo que les apoyara a regular esa condición térmica en la persona. Entonces, pues esas contribuciones fueron importantes como enfermera investigadora. Pero no quedó ahí únicamente esta parte importante de ese rol y de esa función de investigación, sino que además incorporó una época fuerte que yo le llamo aquí la época del currículum, porque dentro de estas escuelas ella empezó a formar diferentes profesionales de enfermería que se iban a los hospitales, pero además, decimos por aquí, en esta época del 1870, amadrinó a una persona importante de los Estados Unidos llamada Linda Richards, conocida como la primera enfermera entrenada, es decir, formada en una escuela de enfermería dentro de este hospital para que se fuera y llevara esos conocimientos a América o viniera a América y fue capacitada para de manera muy adecuada para que tuviera esos conocimientos e instalara escuelas en esta región, en este continente, escuelas de calidad. Fue una gran pionera de la enfermería en los Estados Unidos, pero también fue enviada a Japón para dar a conocer su experiencia y sus estructuras curriculares para la formación de profesionales en enfermería. Entonces, ven, va de la mano la formación académica de la enfermería o de los profesionales de enfermería, las prácticas del cuidado, pero además la incorporación de la enfermería científica, es decir, en generar conocimiento para la solución de los problemas de quién, de los pacientes. Entonces, durante esta época se pensó que la práctica de enfermería podía mejorarse mediante una formación de qué, de enfermeras, de profesionales calificadas. Por eso hablamos de profesionales. La educación en ese entonces se descubrió que hubo múltiples escuelas
y que no había una educación uniforme, los programas variaban de una institución a otra. Había inclusive escuelas que tenían una formación muy cortita, dice aquí nuestros escritos, de 6 semanas y otras de 3 años. Había una variedad importante en esos programas de formación de enfermería. Por eso hablamos de la época del currículum, o sea, hubo un boom en esa formación en enfermería. ¿Generada por quién? Por esta necesidad de tener profesionales preparados para atender a esa población. Entonces, con ello, nace la formación superior con un currículum básico que estaba destinado para aquellos, se decía, que solamente buscaban tener una responsabilidad, ya sea que se formaban porque querían ser docentes en ese campo de la enfermería o formar escuelas o programas para profesionales de enfermería o bien para los servicios y administrar dentro de los hospitales los servicios de enfermería. Pero no se quedó ahí esa situación, sino que la formación superior se transformó de la época del currículum, ahora le llamo a la época científica. ¿Por qué la época científica? Bueno, pues a medida que las enfermeras buscaban cada vez más educación superior, empezó a nacer la etapa de qué, de la énfasis, del énfasis en la investigación, porque se empezó a identificar esos roles, esas funciones de enfermería fundamentales que eran la asistencia, que estaba cubierta, la administración, que estaba cubierta con esa formación para la administración de los servicios. La investigación, pues había que darle un giro importante y una incorporación de este elemento dentro de la formación de enfermería. Por lo tanto, tenían que formarse cada vez más y más, no únicamente 6 meses, ni 3 años, sino 5 años, o bien otro año más, o bien otros años más. Por lo tanto, muchas enfermeras realizaban una educación superior y con ello se llegó a esta edad científica. Y a mediados de la época o de la década de 1930 se publica un currículum estandarizado y con ello surgió esa idea de trasladar la formación de las enfermeras que estaba llevándose a cabo en el ámbito hospitalario hacia las universidades. Esto es un poco, o bueno, mucho de la historia para saber de dónde surge ese rol científico, función científica de la enfermería. Por lo tanto, surge la época científica. ¿Por qué la época científica? La etapa de la investigación y la etapa de la educación superior, pues se desarrollaron simultáneamente. Una con otra se vio en la necesidad de complementarse. Empezaron a surgir programas de máster en enfermería, de maestrías en enfermería, de formación clínica especializada, y muchos de estos programas incluían dentro de su formación la investigación en enfermería. En estos cursos, en la mayoría de los máster principalmente, empezaron a incluir cursos de desarrollo de conceptos particulares de la enfermería, del paciente, de la ciencia, de aquello que conformaba o que conforma hoy día los elementos conceptuales de la enfermería, o bien de algunos modelos en enfermería. En ellos, en estos modelos, pues empezó a representar a los estudiantes las primeras pensadoras de la enfermería y los procesos de desarrollo de conocimiento. Con ello, entonces, surge la etapa de la teoría, que fue una extensión, pues, natural de la etapa de la investigación, de la educación superior. A medida que aumentaba nuestra comprensión en la investigación, es decir, nos preparábamos más dentro de esta formación de programas de posgrado en investigación, pues surge la necesidad de comprender, de indagar más, de generar conocimiento que ya junto con la teoría, junto con la investigación y la práctica, creaban la ciencia de enfermería. Tan es así, hace un momento lo comentaba el maestro Urbino, hablar de la ciencia de enfermería. Es así cómo surge esa ciencia de enfermería, cómo se empezó a crear dentro de esta época científica. Bueno, pero entonces dijimos,
que en estos cursos de los máster empezaron a incluir desarrollos de conceptos, incorporando modelos teóricos. ¿Quiénes empezaron a formarse? Pues las grandes pensadoras que conocemos hoy día. Y surgió en esa época, pues, el boom de las teorías, de los modelos, de las filosofías, de las teorías de nivel medio, de las filosofías, de las grandes teorías que conocemos hoy día. Y aquí tenemos a estas grandes representantes que generaron esos modelos, esas teorías, esas filosofías para el cuidado de la población. En cualquiera de los contextos que nosotros estemos inmersos, podemos utilizar uno u otro modelo derivado de esa investigación, porque surgieron a partir de las investigaciones, de la función de investigación, del rol que desempeñaba el profesional de enfermería en la práctica con la investigación, para la creación de ¿qué? Pues de conocimiento propio para la disciplina. Entonces, con ello vemos que se empieza a fortalecer otra de las funciones que hoy conocemos para la enfermería, que es la investigación. ¿Qué es la investigación como función? Pues aquí se realiza una serie de actividades para aplicar ese método científico en sus vertientes para la producción, para la afirmación, reafirmación, la validación del conocimiento científico de la disciplina, para que esto contribuya en la mejora de las prácticas del cuidado a la salud, de las prácticas del cuidado de nuestros pacientes. Pero bueno, entonces aquí estamos viendo ese surgimiento y ese fortalecimiento de esta función de enfermería, porque anteriormente se hacía énfasis en la función asistencial, en la función docente, en la función administrativa, pero por ahí estaba dormidita esa función y ese rol de investigación. Vean entonces de dónde va surgiendo esta función, pero ¿de dónde o desde dónde la función de la investigación? Bueno, pues nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la enfermería debe investigar para contribuir a que la población alcance estilos de vida saludables y una atención adecuada. Y es responsabilidad nuestra procurar los conocimientos, o sea, la búsqueda del conocimiento necesario para poder hacer esa investigación y alcanzar esos estilos de vida en nuestra población que cuidamos. Por otro lado, el Consejo Internacional de Enfermeras habla de las funciones esenciales de enfermería y hoy día nos dice que son la defensa, el fomento del entorno seguro, la investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación. Vean cómo va toda esta función y este rol de la investigación en nuestra profesión van de la mano, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos desarrollar esta función con este rol tan importante, se creó una orientación estratégica para enfermería en la región de las Américas, en donde nos señalan que es muy importante fortalecer la calidad de la educación en enfermería para responder a las necesidades de los sistemas de salud orientados al acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este punto es importante porque dentro de la formación de profesionales de enfermería, quienes estamos inmersos en ello, dentro de las universidades, tenemos un compromiso muy grande por atender lo que nos señala la OMS, lo que nos dice el CIE, pero de implementar además esta estrategia establecida para la región de las Américas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues incorporando dentro de nuestros programas de estudio, desarrollando actividades como la en la que estamos hoy día en esta asociación, de formar a los profesionales en materia de investigación.
Pero también quiero decirles, la investigación científica no es una actividad de élite ni es un lujo. Estamos viendo que es una necesidad, es un deber que todo profesional requiere hacer, reflexionar sobre la realidad en la que actúa y para esto se hace para obtener conocimiento, pero además para aplicarlo. ¿Para qué hacemos la investigación entonces? La investigación científica la hacemos para implementar estrategias de mejora en esa población que cuidamos, que se derive de los resultados de las investigaciones. Un trabajo de investigación no tiene por qué ser necesariamente multidisciplinar, ni costoso, ni tampoco complejo, sino que se puede abordar, se puede analizar desde cualquier pequeño detalle de toda nuestra labor de manera cotidiana, lo que hacemos en nuestro día a día. No, eso no implica o eso no significa que ese quehacer cotidiano sea menos científico, sino que se puede convertir en un problema de investigación y por ende atender a esta necesidad estratégica de generar el conocimiento propio de la disciplina. Los profesionales de enfermería estamos preparados, pero además, señala el CIE, fíjense en el año 1987, ustedes todavía no nacían, ¿verdad, maestro Urbino? Usted todavía no nacía, y muchos de los que están aquí. Señala el CIE que nosotros los profesionales de enfermería estamos preparados y autorizados para llevar a cabo el ámbito general de la práctica de enfermería, incluida la promoción de la salud. Somos muy buenos en las prácticas de promoción a la salud, en prevenir enfermedades crónico-degenerativas, en controlar ese tipo de enfermedades, en prevenir enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, en el cuidado de las personas con enfermedades físicas, mentales, con los discapacitados. Tenemos ese profesionalismo y tenemos una autorización para hacerlo. Además de impartir enseñanzas en materia de atención en salud. Podemos educar en materia de salud, en cualquier contexto en el cual nos desenvolvamos. Podemos participar plenamente como miembros de un equipo de salud, supervisar y formar auxiliares de enfermería y de salud, pero además, dice el CIE, participar en la labor de investigación. ¿Qué significa? Que estamos preparados y autorizados para desarrollar la función y el rol de investigación. Vean desde dónde surge. Entonces, si nosotros estamos preparados y autorizados para hacer esta función de enfermería, entonces la investigación se torna pues crucial, es necesaria, importante para nuestra propia disciplina. Ante la necesidad de visibilizar su contribución en la salud de las personas, en reconocer el cuidado como objeto de estudio de la enfermería en escenarios distintos, pero además para visibilizar que este rol profesional de investigación que tenemos, que es tan importante, en el que se encuentra preparada y que puede desempeñar ante la sociedad, es decir, que la sociedad vea que nosotros y sepa que nosotros, profesionales de enfermería, podemos, estamos preparados, debemos. Y estamos autorizados para hacer investigación. Por otro lado, es de vital importancia que los profesionales de enfermería que desarrollamos la investigación podamos evidenciar y describir la contribución como profesionales de salud de los individuos, de las familias, de los grupos, de la comunidad, de la población en general que investigamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es hacer la investigación. Y aquí la tengo, aquí me la guardo, o acá la pongo abajo del cajón. No, es de vital importancia dar evidencia, describir esa contribución, dar a conocer esa contribución de esos hallazgos, de esa implementación de ese rol. Que continuemos desarrollando además investigaciones centradas en quién. Principalmente en el cuidado de enfermería. Hace muchos años empezaban las investigaciones pensando en quiénes somos y qué hacemos como profesionales de enfermería, en cuál es la imagen del blanco
cuál era la imagen y la esencia de la enfermería. Hoy día parece que tenemos ya bien determinado y pensado y asentado qué somos y quiénes somos. Hoy día decimos, necesitamos investigaciones que se centren en ese cuidado de enfermería, que permitan el establecimiento, pues, de un cuerpo de conocimiento propio de nuestra disciplina. Esto es un atributo esencial a la investigación y el rol que desempeñan los profesionales es la difusión del conocimiento, es decir, dar a conocer lo que les estoy mencionando, esas contribuciones, esos hallazgos, lo generado a la comunidad científica de referencia y a otras comunidades relacionadas, no únicamente a nuestros profesionales de enfermería, sino que nos escuchen, que nos vean, que nos lean, que nos citen, que nos inviten otras profesiones para utilizar nuestros resultados de investigación, para de esta manera proceder a la validación de esos resultados de investigación e incorporar al acervo de conocimiento científico, pero además a nuestra práctica profesional, que otros vean los resultados de los hallazgos, de modelos de trabajo de cuidado, de metodologías de trabajo, ¿sí?, de estructuras de cuidado, entre otras cosas que hacemos, en este caso a los cuidados a las personas sanas, a las enfermas, siendo los principales beneficiados, pues los pacientes y la población que es objeto de su atención. Pero otro rol sumamente importante que se juegan es las comunidades científicas. ¿Quiénes son esas comunidades científicas? Aquellas que consumen ese conocimiento, que hacen uso de ese conocimiento, que consumen todo ese acervo científico generado a partir de la investigación. Es decir, utilizar ese producto como producto para el aprendizaje, producto para la enseñanza o producto para la metodología de trabajo de investigación o para la sustentación de aspectos conceptuales de un trabajo de investigación. Ese es otro rol sumamente importante. Nosotros, las comunidades científicas, requerimos, los invito, los exhorto a hacer uso de ese acervo de conocimiento científico que han generado nuestros colegas científicos en enfermería. Y hoy día hay muchas producciones científicas derivadas de metodologías, de estrategias, de investigaciones, no es más que la investigación que se ha hecho como grande aportación a la ciencia y al conocimiento científico. Como conclusión, pues se hace necesario meditar sobre las bases, los cimientos deontológicos de la profesión de enfermería y considerar las responsabilidades éticas y jurídicas para responder a ese desarrollo e implementación de cada uno de los roles establecidos para nuestra profesión, que ese rol es el de la investigación. La investigación es una parte estructural y básica para la excelencia del cuidado, los campos de desarrollo de la enfermería en la investigación, las competencias profesionales de enfermería que le permiten desarrollar, pues, estudios de investigación, el desarrollo, la ejecución de la investigación como elementos fundamentales de la función de enfermería, de la investigación. La investigación en enfermería es de suma importancia también porque contribuye directamente a la calidad de la atención sanitaria y a la práctica profesional. O sea, para eso hacemos la investigación. La investigación en cuidados desempeña un papel fundamental en la promoción de la calidad de la atención sanitaria y a su impacto directo en la práctica profesional. La ciencia de enfermería se beneficia enormemente de la investigación, ya que permite el avance del conocimiento en el campo de enfermería y la mejora de los estándares de atención. Con ello, la investigación contribuye a ese desarrollo de nuevas prácticas, de protocolos, de terapias que benefician directamente a los pacientes y a la población en general, además de proporcionar la base científica y sólida para una toma de decisiones clínicas y la implementación de políticas en salud. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Araceli. Sin duda alguna, una gran disertación. Gracias por compartirnos sus conocimientos. De verdad que nos hace reflexionar de manera científica qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Quisiera
invitar a nuestros participantes si tienen alguna pregunta, alguna opinión. Obviamente, felicitar a la maestra, es una visión muy innovadora y bueno, retomando nuestras visiones históricas, ¿verdad? Para poder seguir continuando con esta profesión tan hermosa que es pues la disciplina de enfermería. Aquí en el chat nos comenta que tienen, le comento que tiene muchos saludos desde Tijuana, desde Chiapas, desde la ciudad de Oaxaca, la saludan muy cálidamente desde Veracruz, desde el estado de Morelos, ¿sí? De Sonora, de Querétaro, ajá. Desde Temixco, Morelos también nos están observando, mirando. Finalmente, pues creo que tiene un gran joven maestra. Excelente maestra Gracias. ponencia, nos motiva a involucrarnos en la investigación. Lo comenta la maestra Marta López Molina. Y pues bueno, invitamos a nuestros participantes que nos hagan sus preguntas, que nos compartan sus dudas. Maestra Araceli está en la mejor disposición de compartir su punto de vista al respecto. ¿Sí? También aquí Muchas en el gracias. chat. Gracias Perdón, por todos maestra. los saludos. Gracias a todas las colegas que a muchas de ellas las conozco. Saludos a Oaxaca, saludos a Tijuana, saludos a todos ustedes, a Morelos. Gracias, colegas. Creo que tenemos una labor muy importante todavía por fortalecer, que es la investigación. Podemos hacerlo, estamos preparados, estamos autorizados, como les mencionaba, estamos listas para todo ello. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o aportación importante que todos tienen? Saludos a Veracruz. Creo que todo quedó bastante bien explicado, maestra. Gracias nuevamente por su participación en este foro. La maestra Sarester Domínguez quiere hacer una pregunta. Adelante, maestra, por favor. Si lo gusta, escribirlo en el chat o lo quiere comentar abriendo su micrófono. Dice, ¿qué bibliografía nos recomienda para los principiantes que incursan en esta área de la investigación en enfermería de conciencia? Uy, maestra, hay muchísima bibliografía que podemos utilizar desde textos básicos, que son libros relacionados con la investigación en enfermería, la metodología de investigación en general, podemos empezar desde ahí. Recuerden que dentro de nuestros currículum, en las materias de metodología de investigación, comenzamos con materiales básicos. Aquellos que conocemos de los autores como Sampieri, de Polit, la misma OPS tiene manuales para hacer investigación. Hoy día yo los invito también a consumir literatura científica derivada de artículos de investigación científica en múltiples revistas académicas para consumir ese producto. Es decir, las comunidades científicas, nosotros tenemos que consumir lo que hacen algunos que publican en la investigación. Podemos partir también de artículos científicos, maestra, para poder tener de los últimos años recomendaciones para la metodología, por ejemplo, para planteamiento de problema, para la importancia de la investigación, para los avances en investigación en enfermería. Eso le puedo decir. Bibliografía tenemos una gran cantidad, pero los fundamentales de metodología de investigación en enfermería, no quiero darle nombres porque podría dejar de lado algunos, pero si usted gusta y me manda un correo, le puedo mandar una lista general de recomendaciones. Yo recuerdo que cuando me motivé más para hacer investigación en enfermería, empecé con un libro de epistemología de enfermería, aquel libro que trabajaron en Colombia, la doctora María Mercedes Durán de Villalobos, una grande exponente también en el campo y la disciplina y el conocimiento de enfermería, que ese nos despierta el espíritu para entender la ciencia de enfermería. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, pues también le comparto que aquí en Facebook tenemos muchas felicitaciones, interesante información por compartir. Nos escriben por Facebook desde el estado de Hidalgo, de Querétaro, del estado de México. Y bueno, maestra, pues me uno a las felicitaciones de nuestros participantes. No sin antes comentarle, pues que dale las gracias.
y solicitarle a David a ver si nos quiere compartir ya su constancia para reconocerle su gran labor y su participación en este foro. Que nos comparta David la constancia para hacerla de manera virtual su entrega, maestra. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Y pues bien, la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud, ¿sí?, otorga la presente constancia a la doctora Araceli Díaz Oviedo por su extraordinaria participación como ponente en el foro de AMEFRUS en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, titulado Enfermeras Conciencia, con el tema El rol de la enfermería en la ciencia y la investigación. Alcance firma nuestro presidente, maestro Israel Martínez Arteaga, y nuestro vicepresidente, maestro Antonio Urbino Alba. Maestra, muchas gracias. Esta constancia se la haremos llegar a través de su correo y gracias por su participación nuevamente. Muchas gracias a ustedes por su invitación y por su presencia. Gracias a todo el auditorio. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Y pues bien, ahora el maestro Antonio nos va a hacer nos va a compartir alguna información importante. Le cedemos el uso de la voz a nuestro maestro querido Antonio. Muchas gracias, maestra Patti, también muy, muy querida. Y todos los que están aquí, gracias por estarnos acompañando y definitivamente una gran disertación de la doctora Araceli, justamente acabamos de escuchar y bueno, nos deja una gran reflexión de cómo justamente las mujeres han ido desarrollando la enfermería como una ciencia. Y bueno, el día de hoy queremos darle la bienvenida sobre todo a los alumnos que nos están acompañando de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán. Muchas gracias a todos los estudiantes que hoy están aquí con nosotros, alumnos de nuestro querido maestro Aarón Rosales Pucheta. Gracias, chicos, por estar aquí en este evento en el marco del foro del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que todos los chicos o todos los estudiantes que hoy nos están acompañando desde la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, bienvenidos y gracias por hoy estar aquí en esta actividad de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud. Y bueno, quiero compartir con ustedes, ya en unos minutos estará con nosotros nuestra siguiente ponente, la maestra Vianey Reyes García, que en un momento va a compartir con nosotros. Y vamos, justamente quiero hacerles algunas invitaciones para que tengan en cuenta las próximas actividades de AMEFRUS que tiene para cada uno de ustedes, para que puedan participar, actividades presenciales, actividades en línea, actividades en los diferentes estados de la República donde AMEFRUS está presente y queremos justo hacerles esa invitación a que puedan formar parte de cada una de las actividades que AMEFRUS tiene preparado para ustedes. Entonces, quiero justamente, espero que ya puedan ver en la pantalla, el próximo día, el próximo sábado 2 de marzo, vamos a estar llevando nuestra segunda jornada académica de docencia universitaria. Hace unos meses en la FES Iztacala tuvimos la fortuna de poder reunirnos en esa primera jornada de docencia universitaria que llevamos a cabo reitero, en la FES Iztacala. Y ahora quiero agradecer muchísimo, muchísimo a la Escuela de Altos Estudios en Salud de la Universidad La Salle, Unidad Santa Teresa, allá en el Pedregal, quien nos está abriendo las puertas para que el día sábado 2 de marzo nos podamos reunir en la Universidad La Salle, reitero, Unidad Santa Teresa, para poder llevar nuestra siguiente jornada académica de docencia universitaria. A todos los que están aquí en Ciudad de México, los que están en el Estado de México, o incluso si están en los estados de la región centro, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, ¿sí? Los invitamos a que nos puedan acompañar a esta jornada académica de docencia universitaria bajo el tema general, la docencia clínica y la formación de recursos humanos en salud. Entonces los esperamos el día sábado 2 de marzo. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hacia las 2 de la tarde en esta jornada. Así que todos los socios AMEFRUS, todos los invitamos a que puedan formar parte de este evento que ya está próximo a que nos acompañen en esta segunda jornada académica de docencia universitaria bajo el enfoque de la docencia clínica
y la formación de recursos humanos en salud. Agradecemos muchísimo a los ponentes que van a compartir con nosotros y pues aquí ustedes pueden ver justamente el programa que hemos preparado para ustedes. Estará con nosotros la doctora Margarita Acevedo Peña, quien compartirá la conferencia Importancia de la tutoría docente en la práctica clínica de los profesionales de enfermería en formación, docente, catedrática. Fue jefa de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tendremos también un conversatorio con tres excelentes panelistas. Este conversatorio lleva por título La gestión y supervisión de los campos clínicos para el logro de los objetivos de la práctica clínica, donde estará compartiendo con nosotros la maestra Irene Ramírez Ramos, quien es jefa de enseñanza del Hospital General de Naucalpan, Maximiliano Ruiz Castañeda. Jefa de enseñanza estará compartiendo con nosotros de este hospital del ISEM. También estará compartiendo con nosotros el maestro Salatiel Machuca Figueroa, coordinador de la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE, además de profesor de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Y también nos estará acompañando el doctor Armando Cárdenas Contreras, coordinador de programas de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y terminaremos con una conferencia que estará compartiendo con nosotros la maestra María de los Ángeles Franco Martínez, quien es la jefa de carrera de enfermería de la Universidad La Salle, de la Escuela de Altos Estudios en Salud, y estará compartiendo con nosotros la docencia, la conferencia, perdón, el perfil del docente de campo clínico. Así que es muy importante el registro, así que los invitamos a que se registren, a que puedan entrar, a que puedan acompañarnos, a que nos podamos reunir en esta universidad tan bonita, con tanto prestigio, nos puedan acompañar justamente el día sábado 2 de marzo de las 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde, y además también muy contentos que será el marco para la clausura de nuestra primera generación del diplomado en docencia clínica. Este diplomado que va a egresar a más de 80 docentes que durante 5 meses, 6 meses, adquirieron habilidades, conocimientos para el desarrollo de la docencia clínica. Docentes de campo clínico, jefes de enseñanza fueron los que nos estuvieron acompañando, así como colegas, ¿no? Que incluso solamente se dedican a la parte teórica, pero cursaron este diplomado y en esta jornada también estará siendo el marco de esta clausura, de esta primera generación del diplomado de docencia clínica, y los esperamos a que estén muy atentos porque en el mes de julio iniciamos nuestra segunda generación de diplomado de docencia clínica. Así que los esperamos, reitero, sábado 2 de marzo, a que nos puedan acompañar en nuestra jornada académica de docencia universitaria. Así que los esperamos, pueden registrarse viendo el código QR o bien llamando a nuestro centro de atención personalizada para que formen parte de esta jornada académica presencial en la Universidad La Salle, la Escuela de Altos Estudios en Salud. También ya, por favor, los invitamos a que puedan agendar. Ya estamos en el año, ya en febrero, estamos ya a mediados de febrero, y por favor agenden para que el día 18, 19 y 20 de julio nos puedan acompañar en nuestro tercer Congreso Nacional y primer Congreso Internacional del Rol Docente de Enfermería. De verdad que estamos trabajando, estamos justo puntualizando el programa. Ya tenemos algunos ponentes confirmados que quiero decirles que grandes personalidades de la enfermería nos van a estar acompañando en este tercer Congreso Nacional y primer Congreso Internacional del Rol Docente de enfermería. Y creo que este año estamos totalmente encaminados al desarrollo y entendemos la importancia de la docencia clínica, y por eso el tema general de nuestro congreso, de este tercer congreso nacional y el primer congreso internacional, va a ser la docencia clínica, impacto, retos y desafíos en la formación de recursos humanos en salud. Qué importante debe ser la articulación teórico-práctica, que lo que enseñamos en las aulas se pueda llevar a ejecutar en los hospitales. Pero definitivamente sabemos que hay muchos factores que influyen en esta articulación, en este sincretismo, en esta integración teórico-práctica, y en este congreso vamos a analizar justamente, queremos crear este espacio académico para que podamos justamente identificar la docencia clínica, su impacto,
retos y desafíos en la formación de recursos humanos en salud. ¿Cuándo? 18, 19 y 20 de julio, Ciudad de México, Hotel Marquis Reforma. Ahí nos vamos a reunir en el corazón de la Ciudad de México. Los invitamos. De hecho, ya pueden ustedes contactar al Centro de Atención Personalizada y empezar justamente a aportar, a apartar este congreso que llevaremos a cabo del 18 al 20 de julio. Así que los esperamos. Además, vamos a tener nuestro concurso, nuestro tercer concurso de proyectos educativos, y entregaremos la primera emisión, será la primera emisión que hagamos de la entrega al mérito a la excelencia docente, el premio doctora Hortensia Castañeda Hidalgo. Así que también en breve estén muy atentos, porque en breve vamos a publicar la convocatoria para que participen en nuestro congreso, en el concurso de proyectos educativos, y que también puedan nominar a un docente que se destaque por su labor, por su actividad académica, por su actitud, y que pueda ser merecedor al premio que OMEFRUS otorga, este premio a la excelencia, este premio al mérito a la excelencia docente. Así que estén muy atentos, porque en breve se estarán publicando estas convocatorias, reitero, para que participen en el concurso de proyectos educativos y para que puedan nominar docentes que puedan ser galardonados con el mérito a la excelencia docente otorgado por AMEFRUS. Así que los esperamos con este gran tema. También la invitación es para todos, porque al final la docencia clínica es incluso las enfermeras, los enfermeros que están en el área hospitalaria, que se dedican justamente al rol clínico asistencial, reciben estudiantes, e incluso a veces nos toca enseñar a médicos internos, a otros profesionales del área de la salud. Así que este congreso es para todos los profesionales de enfermería. Así que los invitamos, 18-20 de julio, Hotel Marquis Reforma, nuestro tercer congreso nacional y nuestro primer congreso internacional del rol docente de enfermería. Así que llamen, contacten a la Centración Personalizada y vayan pidiendo toda la información para que nos acompañen en este congreso, tercer congreso nacional y primer congreso internacional. Y bueno, no quiero dejar de pasar la invitación para que ustedes formen parte de los cursos. Acuérdense que AMEFRUS tiene un programa de educación continua, ¿sí?, mes a mes, para todos ustedes, tanto para socios como no socios. Así que los invitamos a que puedan justamente formar parte de estos cursos que tenemos para ustedes en el mes de febrero, donde la maestra Calderón, la maestra Patti, Laura Patricia Calderón Quesada, estará compartiendo con nosotros este curso taller, el enfoque actual de la salud y su impacto en la profesión. Así que los invitamos a que puedan formar parte de este programa permanente de educación continua que tiene AMEFRUS, que mes a mes tenemos para ustedes, tanto socios como no socios, para que participen en estos cursos mensuales. También tenemos un curso más impartido por el enfermero especialista en adulto en estado crítico, el maestro Carlos Mejía Menduet, que estará compartiendo con nosotros el curso de monitorización hemodinámica y perfusión tisular. Así que los invitamos, los dos cursos, cada uno otorga una constancia curricular de 10 horas, hay trabajo sincrónico y asincrónico, así que los invitamos a que formen parte justamente de nuestros cursos, de este programa de educación continua que tenemos mes a mes. Entonces, inscríbanse, pueden llamar, pueden ustedes registrarse directamente, llenar el formulario, registrarse, o bien, si así lo desean, llamar al Centro de Atención Personalizada y solicitar su inscripción. Así que justo los invitamos a que puedan formar parte de cada una de estas actividades académicas que tenemos para ustedes. Y bueno, también la próxima semana, sabemos que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, también un tema muy importante, y justo para la próxima semana, el día 19 de febrero, en colaboración con el Hospital Infantil Teletón de Oncología, estamos lanzando este simposio, ¿no?, que lleva por título Ponte Atento, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 19 de febrero, igual, de 18 a 21 horas, nos estará acompañando desde la ciudad de Tamaulipas el doctor Santos Daniel Carmona Aguirre, quien es coordinador y asesor de la Secretaría
de Salud Pública de Tamaulipas. Estará compartiendo con nosotros la doctora Gabriela Escamilla Aciaín, quien es la directora del Hospital Infantil Teletón de Oncología, y también estará compartiendo con nosotros la maestra Lorena Bárcenas Bobadilla, quien es la coordinadora del posgrado de enfermería oncológica en el Hospital Infantil de México. Así que no se pueden perder este gran simposio con estos grandes ponentes que estarán compartiendo justamente con nosotros sus conocimientos en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 19 de febrero, 18 horas, ya saben, vía Zoom, por YouTube, por nuestro Facebook Live. Los esperamos a que formen parte de este simposio. Ponte atento en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Así que ahí los esperamos, este trabajo, esta campaña colaborativa de AMEFRUS con el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Esperemos que también les deje mucho conocimiento, una gran reflexión sobre la importancia de la prevención del cáncer infantil. Así que los esperamos justamente en nuestro simposio el próximo 19 de febrero sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Así que bueno, estas son algunas de las actividades. Tenemos otras que ya hacia el final les estaré compartiendo para que ustedes formen justamente parte de todas estas actividades que tenemos en la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud. Ajá, entonces pueden ustedes formar parte de estas actividades como socios y justamente poder obtener su constancia de participación. Muy bien, pues bueno, vamos a dar seguimiento. La verdad también la maestra Carla Ivonne Mijango se disculpa porque desafortunadamente hubo una situación donde ella vive, una situación donde de una manera fortuita se quedó sin conexión de internet por una situación que sabemos que a veces no está en nuestras manos, no depende de nosotros, y la doctora Carla se disculpa por ya no poder estar en la reunión, por ya no estar en el foro, pero bueno, más adelante la volveremos a invitar para que pueda compartir con nosotros, porque además desde el enfoque que ella tiene, justamente es muy interesante en el desarrollo y lo que ha aportado a la investigación. Así que a la doctora, pues bueno, deseamos que la situación totalmente mejore y claro, doctora, la estaremos invitando en una futura actividad y bueno, ya se disculpa por ya no haber podido continuar su participación en este foro del día de hoy, del Día Mundial de la Niña y la Ciencia. Y bueno, ahí también fíjense, antes de que demos lugar a la maestra Vianey, para nosotros de verdad, también es de mucho gusto porque el mes de febrero para AMEFRUS es muy, muy significativo. Sí, muy, muy significativo. Y bueno, ¿por qué es muy, muy significativo el mes de febrero para AMEFRUS? Porque bueno, les voy a compartir esta imagen que también ya pronto van a ver por las diferentes redes sociales. Sí, y bueno, AMEFRUS justamente, sí, en este mes de febrero, específicamente el día 26 de febrero, cumplimos, sí, cumplimos ya 3 años de habernos conformado como una asociación. Entonces, el 26 de febrero del 2021 se llevó a cabo en la Ciudad de México la firma del acta constitutiva que dio lugar a la fundación de la primera asociación de docentes de enfermería en México, denominada Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud, ¿no? Bajo nuestra filosofía, la formación es la base de nuestra profesión. El maestro Israel Martínez Arteaga y un servidor iniciamos con este sueño que a veces nos detenemos a pensar y analizar todo lo que nos ha traído en nuestro desarrollo profesional, académico, personal, docente, evidentemente, y pues que agradecemos a cada uno de ustedes que hoy ya AMEFRUS ha sumado ya más de 1,000 socios y queremos seguirlos invitando a que sigan formando parte de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud. Y por eso en el mes de febrero lanzamos una promoción para que ustedes se puedan afiliar con el 40 y el 30% de descuento respectivamente, para que, bueno, se puedan afiliar si son nuevos socios o bien si ustedes ya han formado parte de AMEFRUS, puedan reafiliarse también con un descuento especial. Así que los invitamos a que puedan formar parte de
de AMEFRUS. De verdad que la asociación nos ha llevado a conocer a grandes colegas de la enfermería de toda la República Mexicana e incluso de otros países. Así que los invitamos a que puedan formar parte de AMEFRUS. Muchas gracias, porque hay socios que han estado desde el inicio, ¿sí? Y cada año han estado reafiliándose y llevan ya 3 años perteneciendo a AMEFRUS. De verdad que con el corazón les decimos gracias por engrandecer y por formar parte de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud. Entonces, este 26 de febrero estamos cumpliendo 3 años de que oficialmente AMEFRUS nació como la primera asociación de docentes de enfermería en México y que todos ustedes forman parte de este gran proyecto. Así que los seguimos invitando y por eso, reitero, en el mes de febrero hay el 40 y el 30% de descuento, respectivamente, para afiliación y reafiliación. Así que contacten, por favor, al Centro de Atención Personalizada, ya sea Luz o Saraí, quienes estarán justamente dándoles toda la información, dando todo el seguimiento para que ustedes puedan formar parte de AMEFRUS. Así que no lo olviden, todo febrero, un descuento especial, tanto del 30 como del 40% respectivamente, para afiliación y para reafiliación. Y también si en algún momento dado alguno quisiera reafiliar una escuela, un grupo, por supuesto que también lo pueden hacer y el Centro de Atención Personalizada les dará el seguimiento. Así que nos sentimos muy contentos porque ya este 2024 AMEFRUS cumple 3 años de haberse constituido como una asociación oficialmente y que empezó todo este sueño que nos ha traído de verdad muchas, muchas satisfacciones en muchos ámbitos y sobre todo poder conocer grandes docentes, grandes, grandes docentes comprometidos con la educación y la docencia en enfermería. Así que contacten al Centro de Atención Personalizada para que si son nuevos socios, quieren ser socios, se puedan afiliar y si ya son socios, si se quieren reafiliar, puedan llevar a cabo este proceso. Así que los esperamos para que sigan ustedes siendo parte de AMEFROS. Bueno, pues vamos a dar seguimiento a nuestro foro del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Vamos justamente ya a darle la bienvenida a nuestra siguiente ponente. Y bueno, quiero presentarla, porque bueno, además déjenme platicarles que es una gran amiga personal, ¿sí? Una gran amiga que quiero mucho, 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 porque deben de saber que a la maestra Vianey Reyes García, la vida nos llevó a coincidir desde el nivel preparatoria, ¿verdad, amiga? Desde la preparatoria ya nos conocimos, todavía no teníamos la idea, o al menos yo no tenía la idea de que iba a ser enfermero, no sé si ella ya la tenía, pero al menos en la preparatoria nos conocimos en otro contexto, ¿no? Fuimos SHeros de corazón y ahí nos conocimos y luego entramos juntos a Iztacala, trabajamos, estudiamos juntos, coincidimos, tenemos anécdotas muy interesantes, muy graciosas, muchas anécdotas en nuestra formación de pregrado y luego coincidimos en la maestría. Sí, estudiamos juntos la maestría, íbamos y veníamos, porque además casi casi éramos vecinos de colonia, y entonces íbamos y regresábamos, también tantas anécdotas en la maestría, y de ahí pues ha sido una amistad muy, muy, muy grande. Yo he visto crecer a la maestra Vianey de una manera impresionante. Hoy ella, bueno, me voy a permitir presentarla, pero hoy ella forma parte de la primera generación del doctorado en enfermería de la UNAM. Ya yo ya no pude, ya ahí íbamos a ir en el mismo caminito, sin embargo, la vida nos llevó ya por caminos distintos. Y bueno, hoy quiero presentarles a la maestra Vianey Reyes García, que bueno, como se darán cuenta, la quiero, la estimo mucho y además creo que es la persona idónea para que nos pueda justamente hablar de este último tema de nuestro foro. La maestra Vianey Reyes García, ella es licenciada en enfermería por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Además, tiene la maestría en enfermería con enfoque en ciencias sociohumanísticas por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Además, tiene un diplomado en el manejo de tecnologías de la información y de la comunicación, además de ser actualmente doctorante de la primera generación del doctorado en enfermería por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Actualmente es profesora titular de la FES Iztacala y además la directora de la revista Cuidarte, una revista indexada, una revista de alto impacto que justamente
realiza publicaciones científicas en el área de la salud. Además, ella es una enfermera investigadora, es una enfermera que hace ciencia y ha realizado publicaciones científicas en revistas indexadas y de alto impacto, además de que sus investigaciones las ha presentado en foros tanto nacionales e internacionales como por ejemplo México, Chile, Brasil, entre otros. Ella cuenta también con estancias de investigación en países como Portugal y Chile, además de ser enfermera experta en salud ocupacional y enfermería industrial. Así que, maestra Vianey, me encanta que estés con nosotros, que nos puedas compartir y que justamente ella nos va a hablar de la importancia de la publicación científica en enfermería. Amiga, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, sabes que te aprecio y gracias por haber aceptado el estar compartiendo hoy con nosotros. Gracias, gracias. Al contrario, amigo, yo estoy realmente emocionada siempre de estar aquí compartiendo con ustedes pues lo que vamos construyendo, ¿no? A través de los años y el poder compartirlo y que justo a partir de ahí se puedan crear redes de apoyo, pues está súper interesante. Yo sabes que también te aprecio y te admiro muchísimo, entonces cada que son proyectos en conjunto, yo muy, muy, pero muy feliz. Adelante, amiga. Te cedo el micrófono y la cámara. Gracias. Ya puedo compartir, ¿verdad? Adelante. Excelente. No, pues buenas tardes, noches ya a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este tema que me asignaron y que justo va en función de pues todo lo que en lo que me he ido desarrollando a lo largo de estos años y que me han permitido entrar a este mundo de la investigación, que es bastante enriquecedor, importante, necesario y justo para la enfermería. Entonces, justo el título está así, ¿no? La importancia de la publicación científica en enfermería. ¿Cuál es esa importancia? Para poder entender esa importancia, primero tenemos que hablar un poquito de qué es el conocimiento. Nos referimos con el conocimiento de enfermería. Si bien nosotros, para poder desarrollar la práctica dentro de la misma disciplina, partimos de conocimientos prestados y de conocimientos propios para el conocimiento a partir disciplinar y el conocimiento técnico. Estos conocimientos que posee la enfermera nos van a ayudar a respaldar cada una de las decisiones que se están tomando dentro de la práctica. Entonces, vean lo importante de ello. Dependiendo de esto, es cómo nosotros vamos a desempeñarnos dentro de los escenarios, los contextos en los que estamos insertados. Entonces, este conocimiento disciplinar teórico tiene que tener un sustento filosófico, epistemológico, práctico y teórico. Y para que nosotros podamos fortalecer dicho conocimiento, es súper importante que dentro de nuestros escenarios nos estemos formulando de manera continua preguntas que nos permitan, interrogantes que nos permitan el poder generar un juicio, hacernos, hacer con mayor ética y profesionalismo lo que estamos haciendo. Entonces, preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo actualmente es correcto? ¿Va a beneficiar a mi paciente o bien a la comunidad, a la sociedad? ¿Yo podría hacerlo de una mejor manera? ¿Y acaso actualmente existirán algunas otras propuestas que estén ofertando la comunidad científica? Quizá de esto que yo me estoy preguntando en este momento, ¿habrá alguna publicación en alguna revista de las ciencias de la salud? O particularmente dentro de las revistas que existen en enfermería. Este es el deber ser que tendrían que fungir todos y hacer todos cada que realizan algo dentro de los escenarios. Y entonces, a partir de eso, decir, bueno, entonces será conveniente investigarlo, fundamentarlo y publicarlo. Esto que yo me estoy cuestionando, entonces lo voy a investigar. Lo voy a fundamentar, le voy a dar seguimiento, voy a hacer investigación y lo voy a publicar. Porque justo una vez que yo me pregunté si era correcto lo que yo estaba haciendo,
quizá me di cuenta que no, y que entonces a lo mejor esta nueva propuesta a partir de mi experiencia y poniéndolo bajo un proceso sistemático y metodológico, que me permita demostrar que podría ser de otra manera, sería justo y súper necesario para el desarrollo de nuestro propio conocimiento el divulgarlo y difundirlo. Entonces, a mí me gusta poner mucho esta imagen siempre de la palita llegando hacia el tesoro, ¿no? Porque para poder llegar a ese nivel tan profundo del conocimiento propio de enfermería, es súper importante atravesar, repito, conocimiento de prestado de otras disciplinas que utilizamos bastante, de biología, de química, de física y de otras tantas, y atravesar cuestiones políticas, ecológicas, sociales, culturales y demás, y ya traspasando todo eso, llegar a nuestro oro, a nuestro conocimiento, a nuestro conocimiento propio. Entonces, una vez que obtenemos ese nuevo conocimiento, es importante publicarlo, divulgarlo y difundirlo. Y para eso es súper importante que a ustedes les quede claro qué diferencia hay entre yo divulgue la información o la difunda. Y bueno, la principal diferencia entre las formas de comunicar o de hacer llegar la ciencia al público es que la divulgación se va a hacer se hace al público, lo que el científico o científica ha investigado. Se explican qué suelen los contenidos que suelen ser atemporales. Estos contenidos van dirigidos al público en general, lo que hace uso de un lenguaje común. Y la difusión, digamos que ya es una cuestión un poco más especializada, es una práctica que se va a centrar en comunicar el conocimiento entre pares, ¿no? Entre los propios profesionales, que obviamente van a tener en común el lenguaje técnico especializado y por lo tanto así lo van a poder entender. Entonces, en este sentido, la doctora Victoria Espinosa nos dice que la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga. No nada más nos debemos de quedar en la parte de difusión y decir, bueno, yo ya se lo comparto a mi comunidad científica y ya, se lo comparto a mis pares y ya. No, es importante divulgar toda la información y es una responsabilidad, porque al final del día este conocimiento va a realimentar las desigualdades preexistentes o a comunicar los resultados a una comunidad que no son especialistas en la materia. Entonces, consiste en una actividad de relaciones públicas de la comunidad que se interesa por mostrar, y esto lo cita ella de Gerard Forez, y dice que la divulgación consiste en una actividad de relaciones públicas de la comunidad científica que se interesa por mostrar al buen pueblo las maravillas que los científicos son capaces de producir. Muchas emisiones de televisión o artículos de divulgación tienen este objetivo y tratan de explicar lo que hacen los científicos a las gentes que no entienden nada de eso, que no entienden ese lenguaje tan especializado. Entonces, la finalidad de esta divulgación no es transmitir un verdadero conocimiento, ya que al terminar la emisión, lo único que se sabe con certeza es que no se entiende gran cosa o contenido de todo eso que se dijo, ¿no? En su momento. Este tipo de divulgación da un cierto barniz de saber, pero precisamente en la medida en que no se ofrece un conocimiento que permita actuar, da un conocimiento superficial. Es un saber que no lo es porque no es poder. Entonces, esta forma de divulgación nos va a permitir que justo esto que estamos haciendo para mejorar las condiciones de salud y de atención, hablando particularmente de las ciencias de la salud, va a permitir que la misma sociedad se permee de estos nuevos descubrimientos y entienda un poquito más estos procesos de salud y enfermedad. Entonces, la difusión, como ya mencioné hace rato, va a ser la propagación de ese conocimiento entre especialistas y va a constituir un tipo de discurso diferente, ¿no? Entonces va a tener un conjunto de elementos o signos propios de un discurso especializado
Y la estructura que la constituye van a ser factores claves al momento o a la hora de su evaluación. Y van a tener una estructura en particular que voy a mencionar ahorita. Bueno, entonces, entendiendo esta parte ya que yo difundí y divulgué ese conocimiento, pues lo tengo que hacer, si yo voy a hacer una difusión, pues lo tengo que hacer a través de publicaciones científicas. Entonces, en este sentido, ¿qué son las publicaciones científicas? Las publicaciones científicas, espérenme que aquí se me está. Listo. Las publicaciones científicas son documentos escritos que van a presentar los resultados finales de una investigación original, algún experimento o bien una revisión sistemática. Cada revista que aloja estas publicaciones científicas tiene diversas formas diferentes tipos de textos científicos que recibe para poder publicar. Entre los principales que yo les traigo y que manejan la mayoría de las revistas, principalmente está el artículo original. Este es un formato, es el formato más común de la publicación y suelen ser investigaciones que se presentan en detalle. Es decir, regularmente la estructura para el desarrollo de estos artículos va desde que incluyen la introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Otro tipo de publicación son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Este tipo de revisiones sistemáticas y metaanálisis sintetizan y analizan exhaustivamente la evidencia disponible sobre un tema en específico, ¿no? Entonces van a ser justo artículos que van a permitir el compendio de otros tantos artículos en un mismo canal, en un mismo tema en específico, que se van a conjugar para poder dar un gran resultado a partir de un metaanálisis y de haber hecho ese trabajo tan exhaustivo metodológico de la revisión sistemática entre la planeación, la selección de aquellos artículos que pudieran compararse, la extracción al combinar los datos entre la calidad de cada uno de los estudios que se hicieron, la metodología que se utilizó en cada uno de ellos, y finalmente poder elaborar a detalle una discusión entre los resultados que se encontraron entre cada una de esas investigaciones y que se conjugaron para dar un resultado final. Otro tipo de publicación bastante común son las cartas al editor. Estos son documentos breves que regularmente vienen de especialistas y estos pueden llegar a presentar resultados preliminares, algún comentario que haga algún investigador de alguna investigación que ya haya sido publicada o bien que esté en proceso o un tema de actualidad dentro del campo. Y que por lo tanto, dentro de su experticia y dentro de todo su bagaje de conocimiento, pueda compartir a partir de este tipo de publicación. Y como les decía, existen otros tipos de publicaciones que, evidentemente, van a depender del tipo de revista al que ustedes estén consultando. Entonces, cuando ustedes quieran publicar algo del conocimiento que han obtenido a partir de una nueva investigación, evidentemente tienen que ver qué tipo de revista se acopla a lo que ustedes obtuvieron y de ahí determinar, bueno, lo que yo hice fue una investigación, entonces original, por lo tanto quedaría como un artículo original, o no, yo hice una revisión sistemática, hice un metaanálisis, o tal cual, por ejemplo, hablando aquí directamente de la revista, a la cual pertenezco actualmente, que es Cuidarte. Nosotros, por ejemplo, aceptamos procesos de enfermería, ensayos, narrativas de enfermería, diagnósticos de salud, reportes de caso. Y en todas las revistas, cuando ustedes le dan clic directamente al tipo de texto científico, les va a decir exactamente cuáles son los apartados o los contenidos que tiene que tener cada uno de estos y a los cuales deben a acoplarse para poder enviar su trabajo. Entonces, pues bueno, eso va a depender de la revista que consulte. Entonces,
Pues ya se terminaron. Voy a publicar un artículo original, voy a hacer un metaanálisis, voy a hacer una revisión sistemática. Y para esto, como les dije, tienen que identificar esa revista. Hay diferentes tipos de revistas que existen actualmente. Y entre las principales clasificaciones están las revistas académicas, las de divulgación y las profesionales. Estas tienen claras diferencias porque de ahí va a depender cómo es que se pudo llevar a cabo ese proceso editorial para que se pudiera publicar ese nuevo conocimiento, repito, a partir de la investigación. En la primera de ellas son las revistas académicas. Estas revistas académicas están escritas por expertos en materia para un público especializado, particularmente docentes, por ejemplo, investigadores. Y estas sí o sí, o sea, no hay excusa, deben incluir notas al pie, dependiendo, claro, el estilo que utilicen, ya sea APA, Vancouver y demás, dependiendo de lo que pida, evidentemente, la revista. La bibliografía, el resumen, como les repito, una serie de estatutos que pide cada una de ellas. Dentro de sus plataformas a través de las cuales se publican los números o los volúmenes de de cada revista, aquí existe muy poca o ninguna publicidad más bien. Los artículos generalmente son arbitrados o revisados por pares, es decir, se envía esa investigación a un peer review, que también es conocido así, y ya ellos pues hacen este proceso de evaluación, revisión, y son quienes determinan, junto con el editor general, si el artículo que envió el autor va a ser autorizado o no para su publicación, o si requiere de algunas modificaciones. Las revistas académicas además cuentan con un comité editorial que está conformado por académicos, investigadores, dentro de la misma institución académica, o bien también se invita a participar a algunos académicos de manera nacional e internacional para contribuir a este trabajo. Y evidentemente, pues las revistas académicas sí o sí son editadas por instituciones académicas. Eso también es una particularidad. Otro tipo de revistas son las de divulgación. Como recuerdan, hace ratito yo les hablé de la diferencia entre divulgar y difundir. Entonces, evidentemente, con las revistas de divulgación, justo nos vamos a quedar solo en ese plan, de divulgar el conocimiento a un público no especializado, ¿no? Y a través de un lenguaje mucho más accesible, no tan técnico y especializado. Entonces, las revistas de divulgación están, obviamente, no escritas necesariamente por expertos y es para el público generalizado. Puede no haber notas de pie o pedir la bibliografía. Tienen bastante publicidad, tienen publicidad. Los artículos no necesariamente son sometidos a algún arbitraje, es decir, no son evaluados por un experto. Regularmente aquí el que decide si se publican o no es el editor a partir de su criterio. No hay un comité editorial académico y regularmente este tipo de revistas son editadas con fines comerciales. Precisamente como se permite la publicidad, pues bueno, ahí ya influyen otros intereses. Y otro tipo de revistas que les mencionaba son las revistas profesionales, estas también conocidas como trade publication. Estas revistas son escritas por especialistas. No, si bien no están respaldadas por ninguna institución académica, sí van dirigidos a un público profesional. Y estas suelen contar con un comité, y también llegan a someter sus artículos a un peer revisor. La diferencia aquí es que no las respalda ninguna institución académica. Entonces, bueno, estos son los tres tipos de revistas que ustedes pueden encontrar al momento de querer publicar algún artículo. Entonces, pues evidentemente, si nosotros comparamos estos tres tipos de revistas,
Digamos que las profesionales académicas serían las que esperaríamos, en las cuales esperaríamos publicar, porque quiere decir que si me están pidiendo un arbitraje, me están diciendo que existe un comité, que nos piden sí o sí una rigurosa metodología para demostrar incluso cuáles fueron las referencias, las fuentes que utilizamos para obtener toda esa información, pues nos habla claramente de una mayor calidad, ¿no? Dentro del proceso que se está haciendo, dentro del proceso editorial, para saber si lo que estamos publicando se apega a criterios que nos permitan decir que esa investigación pueda ser confiable. Entonces, por ello, existen revistas que ya son indexadas. ¿Qué es una revista indexada? Las revistas indexadas son aquellas que divulgan material científico y tienen su forma de medirse a través de un sistema de indexación o también como se conoce, como indexación. Las dos formas son correctas. Y que funcionan como un índice temático y especializado o como una base de datos. Entonces, las variables fundamentales a la hora de clasificar una revista son la calidad científica y editorial, la visibilización y la accesibilidad. Una revista indexada, también se le dice indexada, como les dije, es una publicación periódica de investigación que denota, evidentemente, la alta calidad y ha sido listada en un sistema de consulta mundial, ¿no? Por ejemplo, Web of Science, Scopus, Latindex, DOAC, Redalic y otras tantas. Lo que habitualmente implica que tenga un elevado factor de impacto, ¿no? Y entonces una amplia presencia en el medio académico de su especialidad. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página de una revista, justo tienen que ver, a ver, ¿dónde? Aquí, por ejemplo, les marco en la página de la revista Cuidarte, que es lo que manejan la mayoría de las revistas que se alojan en esta plataforma que es el Open Journal System, el JS, OJS, perdón. Y ahí nos dice claramente, esa revista está indexada. Él ya te va recorriendo todos los índices que tiene. Aquí, pues obviamente, pues tendría uno que estar dándole clic a los puntitos para ver en cuáles está indexada esta revista. Entonces, ahí podemos ver esta revista está indexada en Latindex, en DOAC, en Rediff, en Miark, y en otras tantas más. ¿Y por qué es importante esto? Yo les hablaba hace un ratito del factor de impacto. Cuando nos piden que una. Más bien, para que una revista pueda ser indexada o indexada en una de estas bases de datos, cada base de datos tiene una serie de requisitos para que podamos pertenecer. Y mientras más indexaciones obtenga una revista, evidentemente va a aumentar ese factor de impacto. ¿Y qué es el factor de impacto? Son los índices de impacto, un instrumento para poder comparar y evaluar la importancia relativa de una revista determinada dentro de un mismo campo científico. Y esto en función del promedio de citas que reciben los artículos por ella publicados durante un periodo determinado y se hace una ecuación ahí matemática que nos permite determinar un número y a partir de ese de ahí se puede reconocer el factor de impacto 1, 2, 3, 4, dependiendo, ¿no? Entonces el factor de impacto se puede consultar en el JCR, en el Citation, y en el que se permite como tal la búsqueda y descarga de los datos de forma rápida. Entonces, a partir de este factor, nosotros podremos denotar la calidad que lleva cada una de estas revistas. Entonces, en este sentido, literal, indexar va a significar ser incluido en un índice, ¿no? Siendo este un listado de revistas evaluadas con características de calidad importante,
Y en el campo documental, un índice es un instrumento de almacenamiento selectivo de información que va a permitir su recuperación posterior, porque va a estar alojada en todas estas bases de datos. Entonces, la indexación incluye a las revistas arbitradas, pero que además cuentan con una presencia, la visibilidad y un impacto académico a nivel mundial. Y de esta manera, pues van a mostrar su consulta bajo el análisis de sus contenidos, la citación que reciben sus artículos a lo largo de la historia de su iniciación. Como se ve en la imagen anterior, a nosotros a través de métricas permiten ver cuántas veces se ha citado ese artículo y se ha utilizado, se ha bajado, se ha revisado, se ha consultado y demás. Entonces, existen una serie de bases de datos de revistas indexadas a través de sitios de internet, entre las cuales podemos destacar, como les mencionaba hace rato, Rediff, DOAC, Dialnet, Latindex, PubMed, Web of Science, Scopus y muchas más, muchísimas más. Entonces, como les mencionaba hace ratito, para una revista obtener un índice en cada una de estas bases, pues sí representa un reto, ciertamente. Porque literal nos dan un checklist bastante amplio y en ese checklist nos pide, por ejemplo, ¿cuentas con par revisor? Sí, no. ¿Tu comité está conformado por investigadores pertenecientes con publicaciones constantes? Sí, no. ¿Tu comité es nacional, internacional? O sea, piden una serie de requisitos que de verdad, pues obviamente hacen que la revista pues mantenga estándares de calidad bastante amplios y evidentemente asegure que ese proceso editorial que está llevando sea bastante riguroso, metodológico. Y entonces, escuchando esto, es evidente que las publicaciones que se van a hacer en ese momento, o las que ustedes pueden ver a través de las revistas que se alojan en estos índices, pues la calidad de esos artículos va a ser mucho mayor, ¿no? A diferencia de aquellas que no llevan todos estos procesos y que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Y que, bueno, si me llegó un artículo, yo digo que está bien, si no, pero cuando ya son sometidos a procesos tan rigurosos, pues entonces quiere decir que la calidad y la veracidad de esa información pues pudo ser un poco mayor. Y digo pudo porque a pesar de que ustedes recuperen el artículo de alguna de estas revistas alojadas, incluso con factor de impacto muy alto, ustedes tengan ese juicio, de poder discernir si evidentemente, metodológicamente, teóricamente está bien ese artículo. O sea, tampoco hay que confiar en eso. Hay que leerlo perfecto. Entonces, en este sentido, las revistas arbitradas, que podríamos decir que es como uno de los requisitos que empata a la mayoría de esta para pertenecer, para que una revista pueda ser indexada, es que nos piden que sean revistas arbitradas y son aquellas publicaciones que, como les comenté hace ratito, someten sus artículos a la revisión de expertos en el tema que se está tratando, lo que se llama el peer review o revisión por pares. Entonces, cada artículo académico, antes de su publicación, debe ser examinado al menos por dos académicos conocidos como árbitros generalmente. Estos no pertenecen al comité editorial y deben poseer, obviamente, cualidades como la honestidad, el reconocimiento, una trayectoria en la parte teórica, metodológica, y que han que tengan credibilidad nacional a nivel nacional e internacional, y ha publicado documentos de investigación referentes al tema en cuestión. Entonces, en revistas, ¿no? Y por lo tanto reconocen bien el proceso y la responsabilidad que están desempeñando al momento de decidir si apruebo o no apruebo este artículo. Entonces, los resultados emitidos por los árbitros tienen tres opciones: en que lo aprueben con modificaciones menores, lo aprueben con modificaciones mayores, o definitivamente digan no, este artículo ha sido rechazado.
Algo que es importante mencionar es que no necesariamente una revista arbitrada es indizable. Ahí ya puede haber cuestiones políticas de indización dentro de los sistemas, pero una cosa no necesariamente va de la mano de la otra, ¿no? Pero si es así, pues mucho mejor que ambas estén conjuntas. Entonces, regularmente cuando se envía un artículo, se envía el manuscrito, el autor envía su manuscrito a la revista lo que hace es evaluar de primera instancia el artículo, y digo, les estoy mencionando un proceso de manera general. Habrá revistas que lo hagan en algún detalle o en algún paso un poco diferente, pero la mayoría llevamos este proceso. Yo les hablo en particular de lo que hacemos en Revista Cuidarte. Y bueno, es que recibimos el manuscrito. Este manuscrito en primera instancia lo evaluamos en función de las referencias, de la citación que hicieron al mismo. Lo sometemos a un programa de verificación de plagio, Authenticate, y a través de ese podemos ver desde un inicio qué nivel de porcentaje de plagio tiene ese texto. Y si es alto, evidentemente se regresa al autor pidiendo que haga o una correcta citación o bien haga el trabajo que requiere toda investigación, que es un análisis objetivo y un parafraseo. Y pues bueno, cuenta con una citación correcta, referencia correcta y cero plagio. Este ya se envía a la revisión, al peer review. Entonces, el doble ciego ya se elige a un revisor experto teórico, un revisor experto metodológico en el tema que se está considerando. Y entonces ya a ellos se les otorga un periodo de tiempo y ellos hacen sus revisiones a través de una lista de cotejo y directamente al mismo texto. Y entonces ya cada uno conjuga su, envía su solución. Han ocurrido ocasiones en que uno dice sí y el otro dice no. Yo sí lo acepto y el otro no lo acepta. Evidentemente, ante esto, el editor en jefe podría tomar la decisión. En el caso de Revista Cuidarte, lo que hacemos es enviarlo a un tercer revisor experto y pues bueno, ahí ya se delibera la decisión entre si sea aceptado o no. Y finalmente, pues esto ya nos da las tasas de porcentaje que tan solo hay revistas que tienen tasas de porcentaje del 80, de rechazo, tasas de porcentaje de rechazo del 80%. Revista Cuidarte tenemos actualmente una del 70%, y esto regularmente es por plagio, porque no hacen una correcta citación o porque literal es copia y pega de otra investigación. O bien porque no se atendieron cuestiones teóricas o metodológicas importantes para decir realmente este conocimiento que se está ofertando debe ser difundido a la comunidad. Y bueno, particularmente así es como se lleva a cabo el proceso de para que un artículo, desde que llegó hasta su culminación, pueda ser publicado. Y en ese sentido, pues bueno, ya una vez publicado ese artículo, ustedes van a encontrarlos así en la mayoría de las revistas. Cada quien maneja su estilo, obviamente, su diseño y demás. Pero algo que sí coincide en todas es cómo el tipo, más bien, cuál es la información que deben ustedes reconocer dentro de ese artículo. Evidentemente tiene que estar el título, tiene que estar, hay quienes ya ponen directamente también el título en inglés. Obviamente el nombre de los autores, las palabras clave, el resumen en inglés, en español, incluso en portugués, cómo pueden citar ese artículo y cómo se llevaron a cabo los procesos desde que fue recibido, aceptado y aprobado para su publicación. Y las instituciones a las que pertenecen cada uno de los investigadores y el medio de contacto. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque es súper importante que a través de ellas reconozcan que, imagínense qué importante, o más bien visualicen qué importante es que
Una vez que se publicó ese nuevo conocimiento, entonces tú ya puedes identificar a través de este a los autores que seguramente van a tener investigaciones en el mismo canal, ¿no? Y entonces, si ya consultaste uno, puedes ir con el otro y con el otro y con el otro. Entonces se van a tejer redes de apoyo, que, bueno, voy a mencionar más adelante, de todos esos beneficios de llegar hasta este punto, hasta este punto de culminación, de publicar, porque desafortunadamente muchas publicaciones se quedan en el camino. Quedan, ya no le dan continuidad, cuando se les regresan las observaciones del mismo, ya no las quieren trabajar. Y es triste, es lamentable, porque realmente luego son investigaciones muy buenas y que de verdad uno dice, esto podría transformar la práctica en algún modo, ¿no? Pero no, por una cosa u otra, los autores desafortunadamente ya no le dan ese seguimiento. Y entonces, ¿qué pasa para llegar a ese cofre que les enseñé al inicio? Pues nos vamos retrasando, ¿no? Entonces, el llegar a esta culminación incluso nos permite establecer a través de palabras clave de los descriptores en salud y demás, que homologuemos un propio lenguaje de conocimiento dentro de la profesión, en este caso de enfermería, y que entonces tomemos poder, tomemos relevancia dentro de nuestro propio cuerpo de conocimientos. Entonces, someter las investigaciones a este proceso, ya vimos que entonces sí va a garantizar que el conocimiento que desea difundirse sea de mejor calidad y veracidad. Y entonces esos consumidores de la investigación para la práctica, pues obtengan textos que, pues bueno, ya fueron sometidos a expertos, tuvieron mucha revisión, tuvieron un proceso bastante bueno, va a depender de cada revista, largo, mediano, corto. Pero entonces, si yo consumo esa investigación, voy a tener la certeza de decir, bueno, lo que me están diciendo aquí podría ser una nueva forma de expresar mi conocimiento. Entonces, ¿de qué manera se va a beneficiar con todo esto la... ¿De qué manera va a beneficiar la publicación científica de enfermería? Como les dije, en la práctica. En una práctica que esté basada en la evidencia. Y aquí pongo el concepto como tal, el uso nos dice que la práctica basada en la evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de la actual y mejor evidencia. Actual y mejor evidencia. Por eso les decía hace rato, si nosotros de manera constante esa investigación, ese conocimiento que estamos reflejando a través de nuestra investigación, la culminamos, todo, 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 todo se va a ir actualizando, se va a ir innovando a partir del crecimiento tecnológico, social, económico, político que hay y que merece una constante revisión. Entonces, esto sin duda va a aportar sobre el cuidado que tiene que ser individualizado a los pacientes. Entonces, esto evidentemente también va a generar un avance al conocimiento. Las publicaciones científicas en la enfermería contribuyen al avance del conocimiento en el campo, lo cual va a permitir obviamente hallazgos de investigaciones, experiencias clínicas, mejores prácticas, por supuesto. Va a impulsar el desarrollo de la profesión y la mejora de la calidad y la atención de la enfermería. Va a apoyar a ese cuerpo de conocimientos dentro de la ciencia y disciplina, y ese cuerpo de conocimientos dentro de la práctica profesional. Evidentemente va a mejorar la práctica clínica. Porque obviamente al compartir los resultados de investigaciones y experiencias clínicas, las publicaciones científicas enriquecen este conocimiento y entonces va a haber una mejor comprensión de los procedimientos y los tratamientos o actualización, ¿no? Porque por cuánto tiempo llevamos haciendo las cosas del mismo modo y uno a través de la experiencia va reconociendo cosas que, repito, se tienen que actualizar. Pero a lo mejor eso solo se lo queda a esa persona que
con esa experiencia ha logrado captar una nueva forma de hacer las cosas y que desafortunadamente no la difunde. Entonces, esto va a facilitar la identificación de mejores prácticas y el desarrollo de intervenciones, pues, obviamente más efectivas. Y esto sí o sí va a impactar en el propio desarrollo de la enfermería y en la salud del paciente, ¿no? En ese progreso hacia el paciente. Otra forma de ver la importancia de la publicación científica en enfermería es que nos va a llevar al profesionalismo y al reconocimiento. La publicación científica, como tal, es un indicador de esto. Todos aquellos profesionales que de cierta manera contribuyen a la literatura científica, pues van a ser reconocidos por su compromiso que tienen con la investigación. La investigación es una lucha social, porque justo a partir de los nuevos hallazgos podemos transformar muchas de las cosas que se están haciendo, quizá mal. Además, las publicaciones pueden aumentar la visibilidad y el prestigio de enfermería como disciplina académica y profesional. Nosotros basamos nuestro cuidado a partir de la mejor evidencia. Imagínense la calidad de cuidados que vamos a otorgar. Además de que nos va a reflejar, si nosotros podemos expandir este conocimiento, va a reflejar en nosotros una autonomía, no, más bien nos va a reflejar como una figura de liderazgo que tiene ese compromiso de mejorar las condiciones y la dignidad de los seres humanos que estamos atendiendo dentro de este complejo de salud, enfermedad, atención en las instituciones, en las comunidades y en todos los escenarios en los que afortunadamente puede desempeñarse actualmente la enfermería, dentro de las industrias, en el área de educación y muchos más. Entonces, para poderse considerar un buen líder y que nosotros tenemos que ser líderes dentro, representantes dignos de las ciencias de la salud, se debe sustentar sobre la base de su propio conocimiento y experiencia, y un conocimiento súper fundamental. Entonces, esto va a permitir que establezca un liderazgo responsable, ético, y entonces va a permitir un desarrollo entre los que hacen investigación y los que consumen investigación. Y obviamente, pues se va a ver un beneficio, una ventaja sobre los que están recibiendo el cuidado. Además, como les comentaba hace ratito, el que hagamos investigación nos va a permitir generar redes de apoyo, intercambios de conocimiento. Es muy común que cuando alguien más lee tu publicación y demás, lleguen a contactarte, ¿no? Para dar ponencias, para poder compartir, divulgar esa información, a lo mejor en una institución en particular, que puedas a lo mejor contribuir o hacer una cuestión con otras investigaciones, y entonces ver el problema que tú notaste de manera inicial desde otra perspectiva, con la mirada de otra contribución. Entonces, pues bueno, la idea es que además de que publiques, también esta publicación la divulgues y de esa manera puedas participar en congresos nacionales, internacionales y evidentemente la publicación en las revistas, en su mayoría de enfermería. Actualmente contamos con muchas revistas a nivel mundial, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en México, por supuesto. Y nosotros como profesionales, pues tenemos que contribuir el enriquecimiento de cada una de ellas. Entonces, en ese sentido, yo aquí traigo a colación esta imagen de nuevo del cuerpo de conocimiento donde tenemos que tener súper, súper claro. Estamos teniendo una clara comprensión
a partir de realizar investigación en hacer ciencia en enfermería o una enfermería que hace ciencia. Y nosotros somos una enfermería que hace ciencia y sabe y hace para otras disciplinas, no estamos contribuyendo al propio cuerpo de conocimientos. Nosotros tenemos, tiene que existir la ciencia en enfermería y para eso nos tenemos que remontar a la propia práctica, a esos cuestionamientos que les mencioné en la primera diapositiva, donde nos tenemos que cuestionar nuestro trabajo, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, mal, merece evaluarse, innovarse, ¿qué estamos haciendo actualmente? Todos los días preguntarnos eso nos somete a un dentro de una conciencia de responsabilidad y de ética en lo que estamos haciendo y evidentemente garantiza que lo que vamos a ofertar a la comunidad, a la persona, es digno de ellos. Entonces, como pueden ver, la publicación, llevándolos desde este proceso donde inicié y que quería que visualizaran todo el proceso que lleva el exista una publicación, el que ustedes ya la vean dentro de una base de datos, para que se den cuenta que realmente son procesos rigurosos que permiten hacer llegar la mejor evidencia y en ese sentido, entre los que consumimos y hacemos investigación, podamos mejorar lo que hacemos día a día dentro de nuestra. Y bueno, pues como siempre voy a hacer un comercial de la revista y a la cual aquí les pongo los QR para que puedan hacer registro de sus artículos o bien seguirnos a través de las redes sociales. La revista Cuidarte es una revista que fue hecha en su fue fundada en su momento por la doctora Dulce María Guillén Cadena, la doctora Betsy, la doctora Ivette. Y bueno, actualmente esta revista ya lleva 12 años, que se pueden decir como muy fácil, pero ciertamente le ha costado trabajo en muchos sentidos. Porque en un inicio era triste ver cómo no llegaban publicaciones y ahora pues sí llegan, pero repito, la calidad de las mismas desafortunadamente no es la suficiente porque hay muchas deficiencias dentro del marco teórico, metodológico, es necesario atender, ¿no? Atender. Todo invito a todos los que están insertos dentro de las instituciones hospitalarias que no tengan miedo a la investigación, no tengan miedo a demostrar seguramente todo ese bagaje de conocimientos y de nuevas aportaciones que pueden hacer a la comunidad y a la sociedad. Son bienvenidos, por supuesto, a la revista Cuidarte. Hay muchas más, se pueden meter a las bases de datos y visualizar otras revistas también de excelente calidad, indexadas, y en las cuales es tan hermoso ver cómo se va construyendo el conocimiento a partir de cada número. Nosotros, por ejemplo, publicamos 2 veces al año, en febrero y en agosto. Nosotros recibimos trabajos de manera continua. Pero bueno, estos ya se van asignando para los 2 números que se publican durante el año. Es una revista digital. Actualmente ya hay muchas revistas que son electrónicas o hay revistas que son impresas, pero también digitalizadas. Entonces, bueno, ahí son prácticamente las diferencias. Por mi parte es todo. Le agradezco mucho la invitación a la asociación, al maestro Antonio Anguiano, mi gran amigo, y cualquier cosa quedo a sus órdenes. No sé si sigamos con preguntas. Y maestra, muchísimas gracias por su pues gran participación en este foro. Agradezco y creo que profundamente nuestros participantes han quedado pues
Por mi parte, sorprendidos de toda esta información que usted nos ha compartido, sin duda alguna muy, muy valiosa. Nos brindó un panorama pues muy amplio sobre lo que es la investigación, nuestro quehacer como investigadores en enfermería, creando ciencia, ¿no? Como usted lo comenta, desde la práctica diaria podemos documentar muchas, muchas actividades que hacemos y como se dice por ahí, ¿no? Lo que no está escrito es que no está hecho. Debemos de concientizar este hecho de investigar, porque realmente es lo que hacemos todos los días, a diario, ¿no? Tal vez falte un poco de orientación de cómo escribir, de cómo publicar, de cómo investigar. Y muchas gracias, maestra, por esta visión. Quisiera comentarle, compartirle los comentarios que tenemos en el chat de la sala de Zoom. Primeramente, pues muchas felicidades, muchas felicitaciones y un reconocimiento muy especial hacia su labor. La maestra Yolanda Morales nos comenta que muchas gracias. Tenemos una participante que nos dice que está interesada en enviar un artículo, la maestra Julia Hernández, que es una gran oportunidad. Gracias y felicidades. También tenemos en el chat comentarios de excelente información. Muy, muy agradecimiento en el chat de Facebook. Y la maestra Yolanda Ramírez nos comenta que piensa que en la actualidad toda investigación por enfermería debe ser publicada. Y anima a todas las enfermeras y enfermeros actuales a que lo hagan por nuestra profesión, ya que así llegaría muy lejos. Muchas gracias, maestra Yolanda Ramírez, por su comentario. Y si tienen alguna duda, por favor, compártanla, escríbanla en el chat. La maestra Vianek está en la mejor disposición de despejarla y esperamos sus dudas, sus preguntas a través del chat. La maestra Y Nereida. muchas gracias, perdón, quería contestarle que quien quiere enviar para publicar, Claro, maestra. ahí había puesto yo el QR, lo voy a regresar, Sí, maestra. para que quienes quieran publicar, pueden ingresar a través para el registro de artículos en la plataforma que es así como se ve esta imagen, y ahí los va llevando de la mano en las instrucciones para autores. Evidentemente se tienen que registrar. Es algo que me faltó mencionarles. Hay revistas de acceso abierto y de acceso cerrado. O Open Access se llama, ¿no? Las de acceso abierto, donde no hay ningún costo para que puedan descargar los mismos artículos. Cuidarte es una de ellas. Pueden descargar los artículos en formato PDF o los pueden leer directamente desde la plataforma. Entonces, ya la mayoría de las revistas que se encuentran dentro de estas bases de datos indexadas son de acceso abierto y las pueden descargar. Y quienes están dentro de la comunidad UNAM y a través de VidyUNAM pueden hacer la descarga por los convenios que se tienen con ciertas bases como Web of Science, Scopus, que regularmente llegan a cobrar, ¿no? El descargar cada artículo. Pero de cualquier manera, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, a partir de Messenger, y se las podremos resolver. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta presentación y por esta gran oportunidad que nos brinda. Finalmente no está vedada, no está oculta la investigación y la manera de poder publicarla. Le siguen enviando felicidades, maestra, por esta gran información. La maestra Isabel Rangel Aguilar nos tiene una pregunta. ¿Cómo hacer para que los estudiantes se enamoren de la investigación y que no lo miren como una obligación? Pues yo creo que ahí sí depende mucho. Ahí tenemos una gran labor todos los docentes, porque parece que hacemos ver la investigación como algo que nada más hacen los estudiantes de posgrado, ¿no? Maestros y doctores. Y en realidad es una actividad bastante, podría decir sencilla, pero rigurosa. O sea, requiere de una disciplina y de un rigor constante, sistematizado. Llevarse paso a paso no tiene complejidad, realmente no tiene complejidad. Es muy bondadosa la investigación y por eso es importante que el docente tenga esa capacidad de transmitir el conocimiento a cada uno de estos estudiantes y quitarles ese estigma de que esos nada más lo hacen los que ya tienen estrellitas dentro del mundo de la investigación, ¿no?
Realmente nosotros tenemos muchas publicaciones de estudiantes de licenciatura que están increíbles, increíbles, pero justo porque fueron de la mano con un tutor. Y que bueno, no se arriesguen, animen a los estudiantes a enviar sus trabajos. Seguramente van a recibir retroalimentación por parte de los revisores, pero justo eso les va a permitir ver y poder discernir y visualizar cuáles fueron las cosas que hicieron mal, ¿no? Y decir, ah, ok, las vamos a corregir y de esa manera entender mejor el proceso de investigación. Si no hacemos investigación, evidentemente, y nada más la leemos, jamás la vamos a entender. La tenemos que hacer. Y en ese hacer, a lo mejor nos vamos a equivocar, pero para eso justo están las revistas académicas que se van a someter a un par revisor y ese par revisor va a poder detectarlas y hacérselas saber, hacerles saber esas observaciones. Muchísimas gracias, maestra. Nuevamente le siguen enviando felicitaciones por su gran magistral ponencia, la maestra Marta Alicia Ibarra. Gracias por contestarnos la pregunta. Muchas gracias, maestra. Y bueno, también preguntan en el chat que cómo usted, Facebook, cómo se pueden comunicar con usted. Acaba de compartirnos nuevamente el QR Sí, para ahorita quien les quiera. pongo también el correo. Les pongo ahorita el correo aquí de la revista. También. Muchísimas gracias, maestra. Lo va a escribir en el chat, ¿verdad? Sí, en el chat lo escribo. Para que ellos tengan oportunidad de comunicarse con usted y bueno, pues hacer investigación, ¿no? A seguir haciendo en nuestro propio cuerpo de conocimientos en enfermería basado en la ciencia misma de la disciplina. Maestra Vianey, muchísimas gracias. Aquí nos acaba de compartir, complementando la contestación, Caleb Aldair Martínez nos comenta en el chat de Zoom, complementando la contestación de la maestra a pesar de que sí es necesario implementar dentro de los planes profesionales de la carrera de enfermería enseñanza de investigación para fomentar que los estudiantes desarrollen este rol de la disciplina. También es importante que los profesionales se adentren y desarrollen sus habilidades en este ejercicio de la profesión, sobre todo para los profesionales que se desenvuelven en el área clínica asistencial. Sin duda alguna, creo que coincidimos en este comentario que nos hace este maestro Caleb Aldair Martínez Rivas. Maestra, se lo dejo ahí a su consideración. Sí, en efecto, lo que nos comenta Caleb es súper importante. Las instituciones evidentemente tienen también una gran responsabilidad actualmente, ¿no? Para desarrollar dentro de sus planes de estudio justo que no separen a la investigación dentro de toda la formación, ¿no? Porque pareciera que queremos formar investigadores y clínicos y docentes, cuando en realidad todos tiene que haber una ecuación entre todos esos escenarios. Yo puedo ser clínico y hacer investigación sin ningún problema, sin ninguno. Pero obviamente ahí, además de tener mis conocimientos teóricos, pues también tengo que sumar conocimientos metodológicos, ¿no? Pero no son cosas de otro mundo. Una vez adentrándose en ese mundo, les juro que es bastante bonito y fácil. Pues muchas gracias, maestra Vianey. Si alguien tiene algún comentario extra que compartirnos, alguna duda, pues aquí tenemos a la experta que nos puede disipar nuestras interrogantes. ¿Alguien más que quiera compartir dudas, comentarios? Obviamente, felicitaciones por todos lados, maestra. De verdad es un gran orgullo para la enfermería mexicana contar con una profesional, pues, de su calidad, de su perfil. Muchas gracias. Gracias a También. ustedes por la invitación. Ya les puse en el chat nuestro OJS y nuestro correo. La plataforma de la revista, donde pueden inscribirse para descargar todos los artículos que sean de su interés, y o bien el correo a donde nos pueden mandar sus dudas. Maestra Yolanda Morales le comenta, lo hace ver muy interesante y se ve que le apasiona y que contagia estas vibras de seguir investigando, maestra. Qué Y creo bueno, que es. sí, yo quiero impregnarlos de el amor por la investigación, porque es súper bonito ver cómo se va dando ese reconocimiento a la disciplina, a enfermería.
sea, de verdad, asuman ese compromiso con la disciplina, todos los que están aquí, que seguramente son enfermeros, y si no lo son, y que están contribuyendo de alguna manera para la enfermería, porque por algo están aquí, asuman esa responsabilidad, de verdad, es para un bien de todos, para ese reconocimiento que merece la enfermería, y no solo por las estrellitas, no, porque nosotros somos un agente de cambio dentro de la sociedad, porque nosotros podemos impactar de una manera muy grande para que haya un cambio social dentro de los procesos de salud y enfermedad y atención, por supuesto. Y atención, por supuesto. Bueno, maestra, pues habiéndole compartido comentarios, dudas y sobre todo las felicitaciones por su gran exposición, le voy a pedir a David que nos comparta su constancia, que posteriormente se le enviará por correo, donde se le acredita como una gran ponente de este gran foro. David, por favor, si nos comparte la constancia de la maestra Vianey. Y que nos dice la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros Formadores de Recursos Humanos en Salud, otorga la presente constancia a la maestra Vianey Reyes García por su extraordinaria participación como ponente en el foro de la MEFRUS del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, titulada Enfermería, Enfermeras Conciencia, con el tema Importancia de la Publicación Científica en Enfermería, que se llevó a cabo el día de hoy de forma virtual, y alcance de su constancia firma el maestro Israel Martínez Arteaga, presidente de la asociación AMEFRUS, y el maestro Urbino Antonio Alba, secretario nacional académico de la AMEFRUS. Maestra, enhorabuena, muchas gracias por su participación y muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, maestra, muchas gracias. Y bueno, le pasamos el uso de la voz al maestro Antonio. Tiene todavía alguna información importante que compartirnos. Recuerden que el link del registro de asistencia se compartirá en el chat y que tienen 10 minutos para poderse registrar, para hacerse acreedores de su constancia. Para aquellos que no son socios, recuerden que tiene una cuota de recuperación y para que aquellos que son nuestros socios, este evento es gratuito y su constancia también. Maestro Urbino, por favor, si Al nos contrario, comparte. gracias maestra Calderón por haber también conducido, llevado en parte la actividad de esta noche. Muchas gracias maestra por también habernos acompañado y también en breve recibirá su constancia como maestra de ceremonias de esta actividad, que le agradezco muchísimo, de verdad, a todos los que estuvieron conectados. Les agradecemos que hayan estado en este foro en el marco del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y de hecho en los comentarios de Facebook también ya compartimos la información que nos compartió la maestra Vianey, para que si alguno tiene ese interés de conocer más la revista, cuidarte de incluso publicar, bueno, puedan ponerse en comunicación con el correo electrónico y entrar directamente a la revista. Pues como bien dijo la maestra Calderón, justamente ya en unos minutos está por salir la liga para que puedan ustedes registrar su asistencia. Y bueno, ya hace un momento me permití hacerles la invitación a todas las actividades y solo dejé esta para el final, porque el próximo 26 de febrero, de este lunes al que sigue, nos vemos en nuestro ciclo de sesiones académicas mensuales. Recuerden que en este primer semestre estamos hablando sobre la calidad de educativa, sobre elementos que aportan justamente a la calidad, a la evaluación educativa, y que es muy importante, y que el 26 de febrero a las 7 de la noche nos vemos para que podamos compartir, bueno, podrá compartir con nosotros desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes el maestro Ramiro Altamira Camacho, quien estará compartiendo justamente con nosotros en el tema de la inteligencia artificial y su aplicación en la formación de recursos humanos en salud. Es importante mencionarles que el maestro Ramiro Altamira Camacho ha sido colaborador ahí con la maestra Vianey en la revista Cuidarte, ha sido revisor de algunos artículos y ahora estará compartiendo con nosotros este tema de la inteligencia artificial y su aplicación en la formación de recursos humanos en salud. Así que no se lo pierdan, próximo 26 de febrero de el 2000.
24 de las 7 de la noche a las 9 tenemos una cita para que puedan ustedes poder analizar este tema que creo que es tan importante, polémico, por supuesto, de la inteligencia artificial y como docentes, cómo estamos nosotros afrontando este tema tan importante y sobre todo su aplicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la docencia. Así que los esperamos próximo 26 de febrero para que puedan compartir con nosotros, estar con nosotros y podamos compartir esta segunda sesión académica de este primer ciclo. Recuerden que la constancia la pueden pedir de manera individual o bien la pueden pedir de manera de todo el ciclo, ya sea de 3 horas o bien de 20 horas, si cumplen todo el ciclo de sesiones académicas aquí. Así que no se les olvide, próximo 26 de febrero, una cita en punto de las 19 horas, hora de la Ciudad de México. Se puedan conectar para escuchar al maestro Ramiro Altamira Camacho y quien compartirá esta gran reflexión sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la formación de recursos humanos en salud. Así que los esperamos. Y no se les olvide, reitero que tenemos todo este mes de febrero esta promoción especial para que puedan ustedes formar parte de AMEFRUS, ser socios, nuevos socios, solicitar su afiliación o bien puedan ustedes reafiliarse también con un descuento especial. Así que los invitamos a que formen parte de esta gran asociación de docentes de enfermería, esta asociación que trabaja por el desarrollo y el crecimiento de la enfermería, pero desde el enfoque tan importante del rol docente. Así que los esperamos a que puedan justamente seguir siendo parte de cada una de estas actividades. Atentos, David está ya justo por compartir la liga, en todos los canales, el canal de Zoom, el canal de YouTube y aquí por la por el Facebook Live también. Así que una vez que se publique la liga de registro, recuerden que tienen unos minutos para solicitar su registro. Así que ahí está, aunque termine la transmisión, ustedes pueden entrar a Facebook y recuerden que tienen unos minutos para solicitar su constancia. Ojo, y como bien dijo la maestra Calderón, para todos nuestros socios AMEFRUS, todos estos eventos son sin ningún costo y se les otorga la constancia correspondiente. Y bueno, para los que no son socios, los invitamos a que sean parte de AMEFRUS o bien hacer justamente el pago correspondiente por la constancia, por la emisión de la constancia. Así que los invitamos a que puedan formar parte de AMEFRUS. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya está en la sala de Zoom, ya se compartió la liga. También ya se está compartiendo en Facebook y en YouTube. Denle clic y puedan solicitar ustedes su constancia de participación. ¿Ok? Nos vemos, ojalá el 2 de marzo nos puedan estar acompañando en nuestra jornada de docencia universitaria y en cada una de las actividades y sobre todo en julio que nos puedan acompañar en nuestro tercer Congreso Nacional y nuestro primer Congreso Internacional del Rol Docente de Enfermería. Así que bueno, que tengan una excelente noche. Maestra Calderón, muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado igual en esta noche en la conducción de esta actividad académica, a todos los que se conectaron desde Veracruz, desde Baja California, desde Sinaloa, desde Aguascalientes, desde San Luis Potosí, desde aquí de la Ciudad de México, desde Tlaxcala, desde Querétaro, desde Yucatán, de verdad, a todos aquí los que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias por ser parte de AMEFRUS y por haber estado en este foro. Enfermeras Conciencia en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que los esperamos en nuestras siguientes actividades de AMEFRUS. Se despide de ustedes el maestro Urbino Antonio Anguiano Alba, deseando que tengan una excelente noche, mandándoles un abrazo muy fuerte desde la Ciudad de México y no me despido sin antes recordarles que la formación es la base de nuestra profesión. Esta fue una transmisión de la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros, formadores de recursos humanos en salud. Excelente noche y hasta la próxima. Hasta la próxima, maestro. Gracias.